Bujubantan vivo. ¡Bam, bam, boom! ¡Bam, bam, boom! Bueno, y eres DJP, The Remix Perfecto, el mismo musicario de los DJs, The Backbone of Rough and Tough. Ma, pero si lo va a hacer, hágalo bien, güey. Oh, DJP, The Remix Perfecto, The Backbone of Rough and Tough, el mismo musicario de los DJs. Estamos en Los Gordos Podcast, en vivo, en directo y pregrabado. En el pasado, presente y futuro a la vez. Yeah, man, reminiscing. ¿Cómo yo esa vara, mae? Okay. Ustedes son únicos, mae. Mae, no entendió. Vengo a quitar el brete alguno acá, si acaso. No, no. Mae, co-host hoy a mi izquierda. Toledo again, you don't know. Y a mi izquierda tengo a Rupert. Seco, sin vaselina. Totalmente seco hoy. A mi derecha no tengo un invitado especial. Es especial este, mae. Oh. No eres el super duper flooper, no. Es... El mae viene, mae viene. Sí, mae, antes mae habíamos dicho, el mae tiene, o sea, hay ciertos personajes en Costa Rica. Hay uno que le dicen hijo de puta. De esos fieles, hay un montón de ellos, mae, yo no sé. A Black le decían Carepicha 1, después Carepicha 2 era. No, el 1. El 1, él es Carepicha 1. Él es el original. Este mae realmente, ¿cómo lo llamamos, mae? Ay, Peláez. El Malparto. Ah, Peláez, ma, buena nota por buena venir aquí, sí, a claro, la mesa de los gordos. ¿Verdad? Aunque no toma guaro, pero todo tuanis. No le voy a decir la hablada que le dicen todos los invitados. Ma, estaba esperando y que mucho, que picho. A empezar a quedar bien. No. Ya no, sé, ya. Bueno, que tenemos a Gustavo Peláez en la mesa de los gordos. Ah, Gustavo, su primer nombre. Qué bueno saber eso. A nadie es verdad, sí, porque nadie... Mi mamá es una que me dice, ¿yo para qué le puse a usted Gustavo si en Costa Rica nadie? Vea, él debería tener la cédula así, Peláez, y se acabó como... Como McLovin. McLovin, así, man. Un solo nombre porque ahí quedó, ¿me entiende? Ma, entonces, ¿qué? ¿Cómo está, ma? Mucho gusto, que van a venir, ¿a qué vino, ma? ¿Cómo estoy ahorita? Hecho picha, pero... ¿Por pero... qué? Mucho brete, ma. Bueno, es que no sé, como esto, como ya dijo el tiempo pasado, verbal pi, que no sé si es pasado, presente, ¿cierto? Como si saldrá al aire todo, o no. Estamos en todo, mo. Ma, entonces ahorita pausa. Cuando se está grabando, vengo como levantando ánimo, ma. ¿Ah, porque sí? Me acaban de... ¿Qué? ¿De despedir? Acabo de servir de palo piso, ma. Bombo, claro, de trapero. Es una pausa. De trapero. Trapea. Pero bien, pero no, estamos bien, ma. Bueno, antes de... ¿Vas a tener la lavada de huevos? Pero sí estoy feliz de que me hayan invitado. Y yo sé que me ha quitado un par de veces porque, man, porque es que este, man, Pi, bueno, yo no sé ni cómo va a salir de aquí. Puede que salga, man, hasta la Pi. Puede que salga hasta la Pi. No, pero es que es muy sano, man. Entonces, exacto. Y, bueno, y usted mucho tabaco, man. Usted no fumaba tanto tabaco cuando yo lo conocía, cuando peleábamos. Yo en ese tiempo no tele. Fumaba tabaco. Exacto, man. Yo fumaba mucha moto en ese tiempo, man. Y a Rupert, que sí, todo el respeto. Entonces, no. Caballero, usted sí, todo el. A él sí. El más de más rato en esta mesa es él. No. Bueno, vamos a empezar de una vez porque nunca le vimos los patrocinadores de hoy. Roosevelt United, los que andan buscando cualquier vara de los gordos o Roosevelt, puede meterse al... Ahí va a salir en la pantalla. Tenemos a Monster Pizza, que no ha llegado todavía, pero viene en camino. Normal, me extraña. Tenemos a Lalico La Chola, que son de dónde. Plaza Santo Domingo. Plaza Santo Domingo. Sí, señor. Y también tenemos una tienda que se llama Rack 9. Uh-huh, bien. Que esos maes son los que nos están dando eso y también consiguen todos los productos. Más bien, como ese mano toma guaro, Rack 9 mandó ese Snapple. Ya me acabé el primero, ya viene el segundo. Snapple. Viene el Snapple y Rack también 9. Lo están vendiendo en La Chola todos los productos. Hoy yo estoy tomando... Buena tequila ahí. Esa. Pero por la buena vibra... Por la buena vibra de Toledo, de Rupert y de Pi, porque ahora vamos a contar de eso, cómo vio toda esa buena vibra. Ma, puede ser que terminando el podcast, aunque sea un shot de alguno. ¡Ay, hijo de puta! Un shot, pero un shot. No es que voy a andar tomando, un shotito. Yo tengo ese sentimiento que ese ma es un alcohólico. Retirado. No hemos terminado todavía. También tenemos a BPM Center. Casi le digo Records, otra vez más. BPM Center, que hago usted con el resto porque a mí se me olvida. Rupert, usted ve que la hora fluye un poco más fácil cuando Toledo no viene ya. Borracho, ¿me entiende? Sí, salud, fluye. Saludos para mis muchachos Raw. Solo enrolamos en Raw. Es la primera vez que se acuerda de todo. ¿Verdad, no, no, falta todavía. Agua Catadín. Catadín no tiene sodio. 100% agua pura. No como otros que están allá afuera, pero esa es otra situación, ¿verdad? Sí, claro. 710 Love, mae. Bueno, mae, ya estamos ahí con los patrocinadores. Vio la vara, vea cómo estamos, pa. Mae, ¿y este tequila es bien chico, mil veces mejor que cualquiera de los programas en los que yo estoy, güey. Bombo, claro. No tengo tantos patrocinadores ni tan pichudos.
No, pero tiene todo el huevo. No, sí, sí, sí hay patrocinadores, pero más es que aquí está cachete todo el mundo. Más es que todo. Yo llegué temprano con el guaro y con las boletas, más. No, pero entienda. Todos nuestros patrocinadores son familia de nosotros. Esa es la idea, okay. Esa es la idea siempre. O sea, la idea es que todos somos familia. Yo no voy a tomar algo que no me cuadre. Está ahora está cachete. P no va a enrolar en algo que no le cuadra. Por eso enrola eso. Sí, mae. Monster Pizza, mis yo chamacos. Yo si no tengo encanta, problemas, man. Si esto lo llega a ver Goyo, que es patrocinador mío, si me quiere llegar con una sí, red, con una lavadora, un microondas, caucho, una moto, mae. Yo no tengo pedo. Si le queda moto y todo así. Claro, güey. Bueno. Pero bueno, oye, saludos. Bueno, vamos eliminando esa hora. ¡Pip! No, Goyo no es patrocina aquí. Bueno, pero el mae que está necesitado. Ese mae muy inyectado. También. ¡No, Casablanca! ¡Urria! Arranquemos, mae. Realmente, bueno, yo lo conocí en aquella hora. Es la primera vez que me di cuenta de usted, pero hablemos desde antes de eso. Okay. ¿Cómo empezó? ¿Cómo usted empezó su carrera? ¿Realmente qué hace usted? Sí, ¿qué hace? No, yo me defino como un habla mierda profesional, así es como profesional. O sea, profesional porque en el sentido de que Toledo es un habla mierda profesional, a eso vamos. Él es habla mierda profesional y ha profesionalizado esa habla de mierda en sus discos y en su carrera, lo ha hecho. No. Eso es ser cantante, eso no es hablar mierda. Eso es educar. Sí. Pero cuando hablo aquí en Los Gordos es hablar mierda. No, pero también te has hablado mierda muchos años. Sí, pero no en los discos. No soy yo el que dice, vea, mae. No. No, pero vaya usted contra los suyos. Son todos ellos los que dicen, en fin. No. El mae más rata de la mesa hizo eso. Típico. Sí. Y lo peor, él comió. Pausa. De todas esas habladeras de mierda sobre el disco. Acuérdense que este mae hizo Tapón, Bantangueto, Radicales, Ragabay Roots. No, eso no. Sí. No, Ragabay Roots. Bueno, usted era manager. Usted era manager. Bro, no puedo mencionarlo aquí. Cae manda. No, porque Roba lo bofetea. Mae, yo. Bueno, para que la gente que no sabe, él es colombiano originalmente, sí. ¿Correcto? Sí. De Medallo. Nacido en Medellín, Antioquia. Criado en Bogotá y ya en Costa Rica hace. ¿Pero vino hace cuánto? 22 años ya. Uh-huh. O sea, usted vino en el 9. Ok, pero ¿por qué? 99, bien los números. En Bogotá estabas estudiando producción. Producción de radio y televisión. Hay algo que tal vez nunca lo cuento, porque a veces me dicen, mae, pero ¿por qué se vino de Colombia? Nosotros, mi familia, mi mamá, mi hermano y yo, primero migramos de Medellín a Bogotá. Uh-huh. Que separa Bogotá, la verdad. Es una ciudad de. Es como el DF y esa nota que mucho. Medellín sí es muy bonito, pero sí, a mí me tocó la época en la que era muy bonito, pero muy inseguro. Uh-huh. En el año 89 a mi papá lo mataron en Medellín. Fue una muerte violenta, muy trágica. Vamos. Y que marcó mucho como el destino de lo que íbamos a hacer. Como familia. Mi mamá, mi hermano y yo, porque mi mamá queda viuda con dos chamacos de 9 y 11 años en Medellín, donde todos mis amiguitos, mae, ya estaban dejando de jugar fútbol para ahí, mae. ¿Sí? Empezar a meterse en otras barras que... Para generar billete. Que generaran billete. Lastimosamente en ese camino se quedaron muchos amigos, otros triunfaron, pero nunca más supe de ellos. Y entonces mi mamá... Mike, No, nunca. No son mis compas ya. Nunca. Lo supe después, pero allá se quedaron. Mi mamá, obviamente, viuda, se asusta mucho y nos saca de Medellín, nos vamos para Bogotá, un poco así, como muy de un día para otro. Entonces yo toda mi adolescencia la paso en Bogotá y estando en Bogotá, en Colombia usted tiene que tener dos cosas para salir adelante y no tener que pulsearla tanto. Y yo soy medio vaguito, esa es la verdad, man. Bien vaguito. Sea, no en medio entonces. No, yo podría llegar aquí a las 10 de la mañana a hacerle compañía a Toledo todos los días, digamos. Pausa. Entonces, pausa sí. Y medio. Yo no tenía ni apellido ni plata, que es lo que se ocupa como en estos países latinoamericanos, okay. Como para ver para dónde voy a agarrar. Y en una de esas una prima que vivía acá, le mando un saludo a mi prima Elizabeth, que vivía acá todavía, Bogotá, ella. Ella vino, se instaló y cuando volvió me dijo, hey, ¿usted qué está haciendo? Y yo, estoy trabajando en McDonald's. Haciendo hamburguesas. Y en la noche estudio dirección y producción de radio y televisión en una universidad que se llamaba Universidad Unilatina. Y mi primo me dice, en Costa Rica, donde estoy viviendo, está su universidad, hay McDonald's y hay playa, brisa y mar.
playa, brisa y mar. Y hay McDonald's. Y hay McDonald's. Y si ahí quiere agarrar el brete de McDonald's, entonces, también aquí entonces, hay. Entonces, véngase, hacerlo. Porque usted además puede andar en chanclas todo el puto de Mac. Eso es de lo mejor. Eso de verdad lo digo, mae. Conoche. Vea cómo ando yo ahorita. Tal cual, mae, tal cual. Ma, yo me puse tenis porque manejé, pero normalmente en mi casa estoy todo el día, pues, vivo acá muy cerca del Chante Toledo. Ma, cuando me dijo chanclas, brisa y mal, yo no lo pensé, me vine a pulsearla, mucho, y esa fue un poco la historia. Pero se vino con su esposa, o se vino solo. No, con la mamá, o se vino solo. Y, ma, ¿usted lo estaba con la oña? Qué pregunta más complicada, ma, porque... Le tiraron como cinco. No, no, sí, no, sí. Usted se vino para Costa Rica. ¿Usted normalmente con quién se viene? Ok, bueno, entonces, ¿qué quiere que responda, weón? Me están preguntando. Bueno, que si con la sobrecargo, con mi mamá, con el. No. Yo a mi amiga con derechos en ese entonces, porque no éramos novios, éramos amigos con derechos en la universidad. Esa no existe todavía. Y madre, es que la madre me negaba, es que weón, este más viejo, en ese entonces yo andaba. Yo podría ser el que le repartí aquí en ese entonces a Pi, porque tenía una pinta, madre. Pausa. Es una ras pausa, mo. De dealer. El dealer. ¿Qué es eso? ¿Qué no eso tan es profesionalizado, es dealer, pero... Yo tengo doctores, yo no sé usted, mo. Yo podría decir un doctor en el 99 para usted, Pi. Porque, madre, yo andaba con mi mochililla, ¿verdad? O sea, el uniforme. Choose, algo de ganja en ese entonces. Oh, ¿fumabas? En ese entonces, sí. Ah, sí, en la universidad. Interesante. En la universidad. Mae, y yo le digo a la mamá, me voy para Costa Rica, no sé qué, y la mamá me dice, ¿y qué? Le digo, no, ahí, pues, ¿quieres jale? Cuando voy a la U. ¿Así? Si quieres jale, jale conmigo, me voy a estudiar y voy a ir a Costa Rica, la mamá, en 15 días le respondo, media, los 15 días me digo, vámonos, ¿cuándo nos vamos? Vamos. Esa mamá tenía 17 años cuando yo le dije. ¿Usted tenía? 19. Cuando la mamá cumple 18, antes del viaje, porque era mayor de edad para poder venir, ¿verdad? Madre, la mamá me dice que sí, y armamos juntos viaje, y gracias a Dios hasta el día de hoy, estamos ya después de 23 años juntos. Bam, 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 bam. Con tres hijos, y nos venimos los dos a estudiar, y ella a estudiar y terminar su carrera, yo a estudiar y pulsearla, porque yo aquí no tenía... No, de hecho fue colega suyo, lavaba platos. Ah, ¿sí? ¿Se lavó platos? En el del Rey. ¿En serio? Sí. Bueno, la vista mía no era tanto anis como para... Yo no tenía eso. No, yo estaba en la cocina, mo. Yo estaba en la cocina. Sí, cuando llegaba a bretear, era tuanis. Sí. Y cuando salía a bretear, era tuanis. Exacto, weón. Pero no, era horrible, weón. No, fuimos aún más colegas. Porque después tuve una sodita en un puterillo que había en Cuestemora. Del Rey es nivel, mo. Sí, exacto. Es que, y si aquí hay gente vieja guardia, old school, allá, ahí subiendo. ¿Cómo se llama? Subiendo Cuestemora, se llamaba Bikini, Troy's Bar. Troy's Bar. Vea, Rupert, sí. El maestro, yo no sé cuál es ese. Ve el mar, ve el mar. ¿Te cuesta modas? No sé. En Troy sí, me tocaba la como usted. Grillón, ¿no? Uno tenía ahí la sodita y uno saludaba a la chiquilla. ¿Cómo estaba, chiquilla? No, pero muy bien, yo trabajaba en el restaurante. Pero no daba crédito. ¿Cómo lava platos? De 6 a 2 de la tarde. La abuela no le pedían crédito, no cambiaba. Ma, era peor. Ellas tenían más plata que él, bueno. Sí, exacto. De hecho, ma... La verdad es que yo empiezo aquí, fue como el segundo brete que tuve, esa sodita, la agarré con dos amigos colombianos. Entonces los tres dijimos, mamá, muy fácil, hacemos turnos de 6 horas, cada uno 6 horas. Ajá. Y vámonos, mamá, ¿qué 6 horas, weón? En ese entonces todavía tomaba, yo sé que, oye, pero en ese entonces todavía tomaba aquí. Mamá, eran unas jumas, mamá, que llegábamos a abrir la soda a las 2, 3 de la tarde, weón. Las más llegaban a las 6. Los más perdían la parte más importante de una soda, ¿no? Desayuno y almuerzo. A las 2 de la tarde, ¿para qué abrir una soda? De hecho, nosotros decíamos, esta hora no funciona, madre. Habíamos descapitalizado la soda que nos había dejado otro amigo colombiano. Y me acuerdo que una tarde, madre, llega una de las maes y me dice un amigo, Diego Sánchez, me dice, bogotano. Y dice, uy, marica, nos toca cerrar, huevona, aquí no hay nada para vender. Y le digo yo, no, espérese. Y llega la muchacha, Sky, vamos a suponerlo. Y la mae dice... La mamá dice, hey, es que no almorzaba, eran como las 4. Y yo quiero como una carne con papas. Y yo, claro, pero aquí se paga por adelantado. Para ir a agarrar y ir a comprarlo. Al más por menos ya, pues te mudan. Y la mamá dice, ok, no, yo se lo pago. Y me dice, cuando esté listo. Claro, madre, la mamá entrega por aquí los 4 rojos, madre. Y yo salía en un morón, madre, para abajo, al más por menos de Cuestemora, madre. Él sabe exactamente dónde es. Yo ya lo vi, madre, compraba el filetito, llegaba. Entonces, de lo de esa madre, ya nos salían para hacer 3-4 filetitos. Ella iba, le contaba a su... Y ahí voy a radio capitalizar. Sí. Ah, pero esa soda quebró muy rápido. Mis amigos no, huevo. Jalaron...
jalaron los dos a bretear en locales del mall, yo me quedé con la sodita, y por quedarme en esa soda, yo escuchaba todo el día una emisora que se llamaba 979 Conexión, terapia radiofónica. Conexión. La escuchaba todo el bendito día, madre. Eric Taylor trabaja ahí, ¿no? Y Taylor trabajó, pero en la, como en la última, la última fase. Pero esa es la misma gente, 103, sí, 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 del sí, mismo sí. grupo. Es. Exacto. En ese entonces era el año 2000, y yo escuchaba esa emisora todo el día, y en enero del 2000 salió una convocatoria porque buscaban locutor. Entonces, yo me fui al casting, llegamos 100 más ahí. De los 100 más, dejaban a 10 para entrevista. Yo llegué a esos 10. De esos 10 de entrevista, separaban a 4. Y a esos 4 nos hacían pruebas, ya de locución y la vara, para que se quedaran 2 breteando. Pero okay, no tenías experiencia en realidad. No tenía experiencia. Yo mentí. O sea, cuando el mae es un habla mierda profesional, sirve para hacer fútbol. Mi pregunta es, ¿usted tenía acento colombiano o era como mae, vieras que más bien en ese entonces ya no tenía tanto acento porque como yo salí de en Medellín, todo raro, la rica, pues marica, sí, con tiene, la tiene un acento diferente sí, que Bogotá. Tienen el acento del pachón del mal. En Bogotá sí. Y en Bogotá digamos que se neutralizó un poco porque empecé a hablar más bogotano. Y cuando llego acá, como que la mezcla de los tres, mae. Y uno de los maes, este pisi, mae, es que con razón es el que dirige este programa. Puta más inteligente. Pi. Uno de los maes que me vino a ese tema me dijo, don Jorge Calvo, a mí me gusta ese acento neutro que usted tiene. Entonces lo necesito, no sé qué. Y ese acento neutro le gustó al mae y por eso me quedé con ese brete de ese tema. Me dieron brete de DJ emergente. O sea, yo, ¿qué mae, es DJ emergente? Mae, que por cuando si hay una emergencia lo llaman, caripicha. Okay. Ese era mi brete, mae. Yo feliz porque tenía brete y ya no lavaba platos, ya no vendía sándwiches. Claro, claro. Ya no pintaba apartamentos porque pinté apartamentos, mae. De todo. En una empresa de pegamento, usted es un pulseador, mae. Entonces. Sí. Yo era pulseador en ese entonces. Seguía estudiando. Y seguía estudiando en la Latina, estudiaba periodismo. Y cuando yo llego a decirle a mi novia, en ese entonces ya, y a mi mamá, y mi esposa, y a mi mamá en Colombia, ya me contrataron una radio. Buenísimo, y porque lo más me dijeron bien, listo, me ha contratado usted DJ emergente, venga el lunes. El lunes voy a firmar, y entonces me dicen, sí, man, entonces emergente es eso, man, que cuando alguien se enferme, alguien no quiera venir. Pero y yo lo llaman salario. A usted, y usted no tenía salario. Era solo si era que, digamos, si Toledo tenía turno de 6 a 10 de la noche, entonces Toledo me podía llamar a mí y decirme, mamá, pelades, hágame las horas y yo se las pago a final de mes, esas 4 horas. Okay. Entonces ese era mi brete de emergente. O sea, no tenía brete. No tenía brete. O sea, cuando pensé que ya no tenía que seguir limpiando. Tenía que seguir. Nada, más, yo seguí. Yo tenía mis sanduchitos, los vendía, pintaba los apartamentos y llegaba a hacer la emergencia. Eso duró como un mes y al mes se abrió un campo que fue el primer turno mío en radio, fue de 10 de la noche a 2 de la mañana. ¿El mejor? Mejor porque solo me escuchaba mi mamá y mis amigos. Y se puede jalar las tortas y nadie se da cuenta de nada. Es el mejor para la primera. Ponía lo que quería. La primera vez que voy a salir al aire, porque primero no, como un mes solo ponga música, carepicha, aquí no hable, usted no puede hablar todavía porque no tiene. Le abrieron el micrófono. Yo ponía y me hice una noche, el mami, listo, ma, ya hoy, escriba sus habladas y se las tira. Y llego yo, ok, ma. Botoncito, listo, estoy. Controles, termina, están en controles también. Madre, claro, toda la bomba. Termina la pieza, madre, una pieza de Rage Against the Machine. Que Rage Against the Machine. La Chema que anda, o sea, le encanta. Sí. Y pongo yo la pieza puro y McDonald's. Termino yo y me echo la hablada. Bueno, gente, aquí estamos escuchando Rage Against the Machine. Este es, no me acuerdo qué pone, Killing in the Name. Espero que tengan una buena noche. 979, conexión, terapia telefónica. Vamos ahora con música de Marilyn Manson. Pongo Manson, madre. Beautiful People. Y se me olvida cerrar el micrófono. Y agarro el teléfono y llamo. Este mae, ya hice la primera, hijo de puta. A mí me pasó lo mismo. Llamo a mi esposa y mis amigos que estaban reunidos en la noche para escucharlo, a la hora de escuchar. Y les digo yo, ¿me escucharon? Y me dicen por allá al fondo, todavía lo estamos escuchando. Y yo, ¿cómo me están escuchando? Y dice alguien, es que el micrófono está abierto. Y yo, ¡ay, jueputa! ¿Cómo había? Mae. Y se fue el madrazo. Sí. Y apago la vara, mae. Y fue mi primer madrazo. De hecho. Esa noche... Y no fue la última, ¿no? No fue la última, pero madre, fue un turno muy bonito y ahí fue como me empecé como a meter ya... Y trabajé en esa radio y ahí poco a poco... Madre, yo creo que todo mundo con su primer así brete en ese sentido, madre, puede ser cantante, madre, puede ser sí, DJ, ¿me entiendes? Todo mundo va a mamar, pausa, así en las primeras. Vea, todo lo que me venga, madre. No, madre. ¿Entiendes? A mí me pasó la vara como DJ, madre. Tenía el crossfader ahí. A mí me echaron del Ray, weón. Imagínese, weón. ¿En serio? Sí, weón. ¿Por qué, madre?
por robarme un pavo, un par de pavos. Y unas langostas también. Unas langostas, ¿eh? Pero es porque las cosas, las vacas estaban flacas. Es Thanksgiving. ¿Me entiende? Ma, yo ganaba 17 mil colones por quincena, madre. ¿Langostas, madre? 17 mil. ¿En qué año, madre? No es 6. No es 7. Así es que yo, cuando yo lavaba platos en el restaurante Iguanas y Ranas, en la esquina, Iguanas y Ranas, estaba ahí por a una cuadra de la calle La Amargura. Estaba ahí. Era un amigo. Un amigo colombiano, otro mexicano, otro ruso, eran como 10 más dueños, por eso la plata no rendía, güey. Los negocios más malos, man. Y yo empecé ahí lavando plata. Yo pasaba por ahí, todavía mi amigo está acá. Cuando vayan a Liberia, me dicen, cuando usted tenga chivo, cuando vayan estos días, hay un restaurante en Liberia que se llama María Juana. Y Charlie sí se va a sentar con usted. Ojo, madre, ojo, gracias, regalito, madre. Regalito. Ma, yo oí desde que llegué, madre. Roosevelt United. Roosevelt, la mano de Roosevelt. Pero qué lavar a Roosevelt, madre, porque usted nunca me ha... Sí, sí, esas a mí, madre. Estos caripichas tienen esas ocho, ¿no? Invitados, chalo, ¿ah? Es necesario... Pausa, pausa. Yo tengo la gorra sin Roosevelt, al pero propósito. Pausa, es necesario el caripicha. De los invitados. Sí, claro. Ok, quitamos la pausa. Mae, ahorita me la pongo, Roosevelt. Vamos, muchas gracias, mae. Mae, vayan a María Juana, en Liberia. Es un chante lindísimo, buena comida. Mi amigo colombiano Charlie los va a atender. Ese sí se puede quedar un buen rato con DJP, viendo las estrellas, sí, mucho. Rato. A la luna como Tavo López, ¿no? Mae, y ese mae yo le pedí. Tavo López, así se llama el programa, el mae, ¿no? Ahora sí. Así le van a poner, yo creo. No, tiene que ser. Es que no, sí. Mae, le están robando la vara a Herbalis. Ahí están pasando cosas. Siempre tiro humo para la luna, viendo la luna. Hombre, bueno, aunque sea más original, bueno. No saben ni lo que estamos hablando, Toledo. Fútbol, cero. Sí, sí. Mae. Yo sé más de fútbol que Teos. Sí, sí. Yo pasaba por ahí con mis... Especialmente el Arsenal, ¿verdad? Especialmente. Sí. Pasaba con mis sanduchitos, carepicha. Y empanadas. No, no, solo sanduchitos. Y yo le pedí ahorita al mae, me dice, pero no hay de jamón y queso. Jamón y queso. Y el mae me dice, más que no hay brete. Y un día paso, mae. Después de un aguacero, mae. Así lavado, mae. Sí, no vendí ni gorro de sándwiches. Y el mae me ve y me dice, parcero. Parce, no puedo verlo, mae. Me parte el alma, parcero. Ya no venda más esos hijueputas sándwiches, mae. Venga mañana a lavar platos aquí. Y así empecé a lavar platos. Si este mae ganaba 17 en el Rey, yo creo que yo ganaba como 20 rojitos por quincena lavando platos ahí en Iguanas y Ranas. Iguanas, ok. Iguanas y Ranas. Hay que pasar a conocerlo. No, ese ya quebró, ese quebró. No, el de Liberia, el de Liberia. María Juana. María Juana. María Juana. Uh-huh. Y Juana. Exacto. Sí, por eso, María. Buenas amigas mías. Me fío, el dueño de ese chante, pues, obvio, bro. Charlie, no te digo. ¿Ve el nombre? Charlie Huitrago. María Juana, güey. No, pero sí, es un mae que vive muy en comunicación constante con la naturaleza. Mae, qué lindo, claro, sonó, claro. Qué lindo sonó cuando habló sin la mascarilla, mae. Según él, se va a quitar la mascarilla ya, ¿no? Y me lo vuelvo a... Está bien, ma, haga lo que le dé la hijo de puta. Ah, gana, bueno, entonces, qué fácil, el ma, vio la no, cara. No, él está en cómo, pero nos va a echar la culpa a nosotros no, para no, que ya, entre bueno, demás no le digan ni picha. Hijo de putas ustedes tres si salgo con COVID de aquí. Ma, no, eso es culpa de este que está ahí. Ma, es que por eso lo hago, mae. Mae. Ah, todo bien, mae. Mae, entonces, conexión. Conexión. Ya está, micrófono abierto, pausa. Boom, bam, 10 a 2 o como sea. Ahí me quedo breteando ahí un tiempo, mae. Pero esa radio era una radio en la que quita y ponga canción. Digamos, ajá. Peláez nunca pudo hablar ahí. No, no era como que... O sea, era súper famoso por no hablar. Mae, de hecho en esa radio creo porque que solo... hoy en día lo madrean por hablar. Sí, 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 pero en esa radio no se hacía famoso ningún locutor. Porque los jefes lo que decían es, mae, aquí lo que importa es la música. Era cero bla, 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 solo música. Creemos que sea, mae, esa radio tenía mucha plata, mae. Esa radio contrataba a Ruth Infarinato, que era una BJ de MTV. BJ. ¿Se acuerda una madre de pelo rosado que ponía videos en MTV? Uh-huh. A esa madre le pagaban el viaje para que viniera los fines de semana a poner música en esa radio. Hijo como durante un año, mae. Qué buena nota. Esa radio era, mae, la radio. Entonces era una vara muy neutro. Ahí trabajé. Solo porque él breteó ahí, ¿verdad? Mae, es que usted estaba... Mae, Vox FM traía Comando Tiburón. El mae está malo. Ah, 15 días. No, recuerde, eso fue en el tiempo donde también 103 ya está todo esa misma cadena, porque 103 sí, y Conexión es de la misma. Era sí, de sí, la sí, misma pero, estaba pero, en número uno, no, pero en la vara pero, juvenil. Pero en ese entonces, cuando 103 todavía era número uno, y 9, es que 979 era muy de nicho, era como muy rockero alternativo, uh-huh. Y electrónica era lo que ponían. Claro. Entonces era como, era muy de nicho. No, no. Era o sea, la época. 103 no, y Vox no, estaban arriba y no, nadie no, no, bajaba. Eso que, es otro tipo de sí, público. Pero lo que, exacto. Lo que estoy diciendo es que esa compañía
tenía el huevo para hacer esos toques de pero, chadera a la M. Claro, no, pero en ese entonces, antes de tener a 103... Ay, no ocupamos esa caja. Antes de... Relájese. Antes de eso era... Azul 99.9, que es romántica. Uh-huh. Romántica es moderna, creo que se llama. No, ese es otro. No, no sé. Azul. Una radio que se llamaba Azul. Sí, sí, Eco. Sí. Eco, que era... Eco le yo voy a contar varias aquí que a lo mejor, mae, se me arma otro despiche, pero ya son tantos, mae. Mae, ármelo, porque ya usted ya está muy... El dueño de esas radios... Si toda su carrera está basada en despiches. El dueño de esas radios era un señor muy respetado, don Sebastián Tena Pujol. Tenía esas radios... No, y había una radio, había una radio que él tenía que solo se ponía música clásica. Uh-huh. Y era porque... ¿Clásica para él o clásica para no, mí? Música clásica. Era para él y muchos clásica de sus amigos. Clásica para mí, like Buju. Sí. No. O clásica para él. Madre, tenía, era esa, era Eco, Azul y 979. Todavía no habían comprado 103. Ok. Pero ya 103, que era Radio Cadena Fundaciones en ese entonces, y Vox de Omega, se llevaban ley, pero entre ellos, porque ellos eran los que competían en su nicho. Ajá, por los jóvenes. Exacto, porque a mí me tocó además una época de 103 que se volvió metalera y rockera, ¿usted no se acuerda? Claro, sí. Cuando sacaron sí. El reggae. Sí, sí. Que, exacto, cuando que se fue enloquecieron. Para picha. Exacto, sí, sí, sí. El tiempo, hablamos de esa hora el otro día con Tony, más bien. Sí, 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 sí. Tony está aquí. Bueno, que todos esos maes, el día que los echan a Tony. Tony era un sí, yo sé, mae. Él y muchos otros. Muchos. Creo que no hay mucha gente que dice que mae es buena gente, mae. No, mae. No, si llamas ahorita a mi mamá, a mi esposa, no, a mis hijos. Van a decir que sos un caripicha. Su tía te quiere. Pero. Sí, mi tía. Mira, yo le voy a decir algo. Yo lo conocí y yo decía, qué mal parto este hijo de puta. Pues ya lo conozco, más buena nota, weón. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Buena nota, man. Que yo siento que Peláez en su momento utilizó el cae mal. Porque este weón hacía cosas que uno decía, pero este mae le gusta caer mal. No, para mí. Pero este mae como persona es agradable. El problema es que se estaba reflejando, la gente lo estaba consumiendo. Para mí no. Pero siento que le ayudó también a llamar la atención en el país. Ojo. Para mí, él tuvo su... Mucha gente en radio, en televisión, no tiene su propia opinión. ¿Qué? Porque los maes piensan... O sea, hablando en serio. Vea, mae, yo lo puedo poner más sencillo que eso. Propia opinión. Cuando usted no va con lo que dice la masa, como por ejemplo, bienvenidos cambia a tal lugar. Cambia el canal. Vea, definición, definición es así. Ocupamos un villano en la radio y ese mae es el villano. Sí. Mae. No, sin querer hacer Usted asumió un papel en su momento. Sí. Cuando yo salgo, digamos, yo estoy en 979 un tiempo, después, mae, ya nos echan a todo, porque después esa radio, antes de que volviera a ser ya ahora con lo que está con 103, el dueño, mae, una vez se le corrió el champú y se sacó la radio del grupo donde estaba Eco y Azul. Nos fuimos a hacer un network en la Sabana, mae, un edificio que pagaba no sé cuántos miles de dólares, el mae iba a hacer revista, canal, no sé qué. No pasó. No hicimos ni picha. Claro, pero la intención estaba. Claro, la intención estaba. Todos mis respetos para él. Claro, mae, se mandó duro. Alex Tena, le mando un saludo a Alex, porque se mandó. Claro, nos mandamos como desde agosto y a marzo del siguiente año mamamos. Y nos echaron a todos. Y como nos habíamos ido, los que nos fuimos ya éramos hijos parias de esa radio. No podíamos volver. Yo me quedé sin brete. Ajá. ¿Por qué no podía volver? Porque nos habíamos ido con esa radio. Ajá. Y a muchos, entonces ya ahí mamamos. Madre, en esa cadena. En esa cadena. Entonces, la frecuencia la devuelven a otra vez a este conglomerado de radios. Ahí es donde después compran 103 y hacen toda esta alianza. Yo me pongo a bretear en otras barras. Trabajo en el mundo de las disqueras, madre. En ese mundo. Sony de Universal. Mundo de las ratas. Universal Music. Mundo de las ratas, weón. Debería ser un programa con este tipo de puta. Es más, es la realidad, King. Pero este más es una rata, fue, ¿usted fue contratado por un español o por un tico? Por un español. ¿Quién, yo? Manuel Peña. Manuelito. ¿Cómo conoces? Es que es una compita, rata. Es compita, weón. Es una rata, weón. ¿Tomaste whisky con Manuel Peña alguna Manuel vez? Manuel no toma. No. Yo menos. Mae, yo me voy a una disquera porque mae, me ofrecen brete, ocupo brete. A mi hija está pequeña. ¿Para cuál disquera? A Universal Music. Universal. Trabajo el producto anglo año y medio. Y en medio de eso, como tenía que visitar las radios, ma, ahí fue donde vi el poder de Vox. Yo me acuerdo, ma. Uh-huh. Ahí en ese entonces, el año 2007, Vox era todo, ma. Claro. Vox decía qué se ponía y qué no en ese país. Respect, paca, paca. Ma, hola, muchachos. ¡Ay! Sí, ma, sí. Eso era Steve Bickes, ¿verdad? Steve Bickes, Steve se fue para Panamá y regresó con una radio panameña y le puso Vox. Porque todas esas varas que usted sonaba... Parecía, usted nunca ha ido a Panamá.
a escuchar las radios juveniles no, de Panamá. No, paseo, pero no, no, no. Bueno, las radios juveniles sí, de Panamá era como era Vox, man. Además, agarró las ideas de allá y lo hizo a su forma, pero el sonido de la radio era de Panamá. De esa vara de siempre estar en fiesta. Como sí. Que la radio siempre está en fiesta. Bueno, sí, porque, mae, le digo, aquí, venimos a... mae, yo me acuerdo, vea, le mando un saludo a Steve Vickers, mae. Yo llegaba, mae, con mi pelo largo, mae, mi piercing, camisetas del producto anglo que yo, o sea, yo pronunciaba Metallica, de Rasmus, sí, Nightwish. Mae, yo llegaba a Vox, para mí era un suplicio ir a Vox, mae. Sí, porque era el anti ahí, era aquel, como... Aquel reguero, todos los chatas, todos estaban ahí, mae. O poniendo música, o con Steve, o tomando lo que fuera, man. Y yo llegaba con esa pinta, man, ¿verdad? Entraba. Los chatas se visten fino, por lo menos. ¿Usted sí lleva bien con Steve Piques? Sí, claro, ¿sí? Steve bien. Es con pinta, yo me llevo bien con todo mundo, Mopri. Ahora hablamos de eso. Vea. Pausa. Pausa y hacen el ruido que hacen allá de fondo todos. Yo, peace and love with everybody. Mae, a mí me dicen un día, Pelas, tiene que ir a Vox. Yo, voy. Y mis compañeros promotores se cagaban de risa, ¿no? Noelia Baltodano, Vinicio Zamora, Vini, lo conocieron. Ese man es más rata que Rupert. Ese man es el más rata de los ratas, man. Y vea, y se caga de risa. Porque se caga de risa porque sabe que es cierto. Sí. Pero en ese momento, man. Sí, claro, man. No, hablador número. Ese man es el hablador número, pura. Sí. Es el hablador. Usted le puede decir que es una rata, pero es un pan de Dios, Vini, man. Es un pan de Dios. No, pan del diablo, tal vez. Bueno, la verdad. Saludos a Vini, te quiero mucho. Y eso es que lo quiere, ¿ah? Mae, la vara es que yo decía, pero mae, ¿qué es la vara? Y entonces me dicen, mae, vaya Vox. Y llego yo, Steve. Ah, ¿qué? Mae, soy Gustavo Pelada, mae. Yo, Producto Anglo, una semisora, los Black Eyed Peas. Ya, lléguese mañana a las 11. Yo me digo que el más colgado, caripicha. Habla. Porque ese mae dejó ese estilo. Sí. La forma de hablar. El mae agarró el estilo Tigre Tony y lo evolucionó al 2.0. A ese mae solo lo callaba el pitch, porque él mismo se subía. Él mismo como que solo él se podía autocallar. El autofreno. Exacto. Mae, yo llego la primera vez que llego, mae, yo me imagino, yo el día de hoy, porque me cuentan las historias, mae, yo llegaba ahí con mis disquitos y la vara. Y Steve me decía, mae, ya voy a salir. Yo empezaba a mamar desde las 11 de la mañana, 12. Pausa, mom. Mamar tiempo, mamar. Mae, Raz, estamos tratando de ayudarlo, mae. Sí, pero es que se pone, pero mae. Tranquilo, deja la vara fluir. Está bien, mae, quitamos la pausa. Yo empezaba a perder tiempo. La vara fluir y dice pausa. Empezaba a perder mi tiempo desde las 9, mae. Yo ya va a salir Stevecito, mae. Ay, mae, lo dejó mamar. Claro, ¿cuánto mañana, tiempo? Claro. Una de la tarde, mae. Claro. Y entonces yo a la una... Mae andaba en Oteros. Carepicha. Porque esos maes salábamos siempre a jugar bola a las 10, 11 de la mañana. Mae. Terminábamos en Oteros y volvíamos a la radio a las 2 de la tarde. Y uno de idiota, mae, pues yo ocupaba que me pusiera las piezas. Entonces yo le escribía yo, mae, Steve, usted sí va a llegar. Claro, ya llegó. Es Universal aquí, después, ¿verdad? Me contaban a mí que el mae cagado de risa, mae. Me ponía a esperar. Cuando el mae aparecía, el mae llegaba y me decía... En ese tiempo era Otero, Monster no existía, bro. ¿2005? Nah, nigga. No, yo creo que iban a ir a Oteros, sí. creo. En ese tiempo era Oteros, pero se para Oteros. Monster Pizza es la pizza. Número uno. No existe. No existe, ¿ah? Porque Monster Pizza lo sacó el juego. ¿Y quién te hacía Steve? ¿No? Madre, Steve me ponía... y cuando yo llegaba, ya el mami iba a atender. Y llegaba que en un Civic morado, ¿no? Al final me decía... Madre, playo, no. Al final, hoy no puedo, madre. Llega mañana, madre. Llega mañana, bueno, tengo un poco más de tiempo. Ma, el otro día y terminar la conversación con así que vaya hablando, ma, y yo al final cuando me cuidado porque ma, es cinta negra. Sí, karateco, hay que tener cuidado con eso. No, saludo para Steve, ma. No, porque al final un día el ma, como una semana a la semana el ma me atiende un día. Y cuando llego me atiende y me dice, ma, playo, ¿y esto es lo que usted me trae? Y le digo yo, ma, andar poniendo yo Nightwish, ma. Ninguna de esas pichas, ma. Tráigase algo aquí, ma. Aquí lo que nosotros hacemos éxito. Ma, entonces Steve Vickers agarraba piezas mías. Y las hacía. Hacía remixes él ahí. Uh-huh. La ponía y se me cagaba en todo el brete con las otras emisoras. Porque entonces la ponía, la reventaba. Me decía, ma, playo, mañana, ¿cuántas le debo en el monitoreo? Mañana le suena 80 veces, tranquilo. La ponía 80 veces. Mae, entonces, eso, al otro día, todas las otras emisoras me decían, mae,
¿Qué es esa versión que solo tiene Vox? Ajá. Claro. Y se me cagaba todo el mundo. Era bien complicado, pero era la época en la que Vox. Había que sonar en Vox. Usted no, o se llevaba el éxito. La, no, no se llevaba la de Vox a los otros más. No, porque no, él me decía, y piche, esa es mía. De ellos, yo. Ellos lo hicieron. Ajá. Y ahí estaba William también, que William es un veterano. Action. Action. DJ. Claro que Action hacía los mixes, güey. Sí, claro. Sí. Ma, pero no, saludo a todos. A Michael, al Cromañón. Al Croma. A Iván Solís, que en ese entonces estaba. Ahora está ahí está en IQ ahora. Saludo para Iván. A Ani también. Sí, claro. Compa ahí con Cristian y sus dos hijos. Bueno. Hablamos. Ella trabajó con usted. A Natalia Pereira, en Coca FM también. A toda esa gente la conocía ahí. Y después, porque hay que llegar al día del despiche con este caballero, porque usted ahorita dijo algo que es muy cierto, Rupert. Yo, sin darme cuenta, cuando en 40 principales yo empiezo a bretear en el 2007, en 40 ya no era quite y ponga canciones. Ajá. En 40 me decía, mae, hable. Ponga la canción, pero hable. Entonces empezamos a hacer un programa entre tres, mae, La Hora Sin Nombre se llamaba. Uh-huh. Y en La Hora Sin Nombre, que se volvió un boom en 40 en las tardes, éramos Gustavo Gamboa, Davidito, Gaby González y yo. Uh-huh. Okay. El programa iba bien, mae. Ahí empezábamos, no nos creían mucho. Y el programa empezó como típico, o sea, Tavo y Gaby hacían una hora y justo cuando ellos salían yo entraba. Entonces como que al final un día yo, madre, quémonos todos y empezamos a hablar mierda los tres. ¿Usted era comediante en ese tiempo? No, no, okay. En ese entonces no. Pero sí, ¿cómo se dice? ¿Cuenta cuentero? Ya contaba cuentos. Y mis cuentos siempre eran como... Malos. No, sí, bien. Eso sí, sí, sí. No, eran malos. Pero yo le quitaba la harina a los estudiantes de la UCR en el Pretil, ma, qué rata. Lo más no tenían harina. Yo vi un stand-up de este ma y habló de caca por media hora, weón. Y ya es donde le cayó bien, ma. Sí, obvio. Ya ahí donde le cayó bien. Y, y después de eso, porque ese es el único que habla desde hace 10 años. Nunca he querido ir a ver otro, ma. Y le he mandado invitaciones, ma. En cambio, ¿a cuántos conciertos tuyos he ido? Al de mi hija. Usted lo pagó. No lo pagó, lo repagó, que le cobró el doble. No. Había que meter el banano en ese momento. Pausa. Mae. Mae fue a un concierto mío y me encantó que la hija cantara todas las piezas gritándole al tata: ¿dónde está mi plata? Y cuando dijo, gracias, mae, esa famosa historia, porque si, ya es Tuanis hoy, después de tantos años y de tanto palo contarla. Pausa. Yo empiezo en 40 y Gaby, Tau y yo empezamos, pero yo sí fui como ese villano que dice pío. O sea, sí, yo empecé a decir cosas en la radio que yo pensé que podía decir y que nadie me decía. Yo fui el. Madre, los primeros que un día haciendo un chiste en la tarde dije, madre, pero ese diputado es un hijo de puta. Todo el mundo se quedó, madre. Bueno, hijo de puta lo usa. No, así no. Madre, así tal cual. Porque el jefe que yo tenía me dijo, trate como de adornarlo. Entonces, yo hacía una votación. ¿Qué quieren que le digamos? Pedazo de rata, ratatouille, no sé qué, hijo de puta. Entonces llegaba la votación y decía, el público dijo que la palabra propia es hijo de puta, pero fue el público. Antes yo empecé a hacer chistes sobre diputados. Yo me empecé a meter con la farándula de este país en los programas estos juveniles. Pero según yo, era como, mae, o sea, te estoy jodiendo porque eso es parte de lo mismo. O sea, me hago los chistes sobre vos porque vos en tus programas vas a hacer chistes sobre mí. Hice chistes sobre Tony. Y yo no sabía que había como un código. Ah, Tony. En el que Tony. Mae, éramos compañeros en BM Latino. Pero yo empecé a hacer chistes, madre, sobre Tony, sobre Edgar Silva, sobre Inés Sánchez de Revuelta, sobre los diputados de la época. Sí, todo el mundo, todo. Y a la audiencia mía le dio mucha risa, pero empecé a generar un montón de anticuerpos que yo no sabía, porque pasa algo muy vacilón. Usted se cubre o se nutre con su público. Y ese público le aplaude y le dice, ¡qué pichudo, madre! Y dele. Y claro, cuando en esas, madre, yo tenía como uno o dos años con La Hora Sin Nombre y viene el primer pleito con acá el caballero, que fue el pleito que despichó todo y que hasta el día de hoy yo creo que me persigue. Ay, y no me arrepiento de que haya pasado. No, oiga, y esa oiga, es la oiga, primera vez que yo me di cuenta que existía Peláez. Exacto. No sabía quién era. No, 40 principales en realidad. Exacto. El programa, con el programa. De la y vara. Yo le voy a contar cosas hoy en día que usted ni sabe de ese pleito, porque lo hemos hablado muchas veces. Estoy yo en mi programa. Cállese, usted no. El programa empezaba a las 5 de la tarde, era de 5 a 10. Man, yo vengo en mi carro. Bueno, a las 4:30 de la tarde, ma, y vengo monitoreando y pongo 103. Y en 103 escucho una canción que decía, ¿quién es esa rica? Tiene que ser tica. En 103. En 103 la estaban poniendo. Y rica, y rica. Entonces yo, en mi mar de ignorancia tan absoluto, digo yo, ma, ¿cómo es posible que un hijo de puta que tiene problemas del lenguaje no le hayan dicho que se dice rica y no chica, mae? Entonces yo me quedo con esa vara y yo digo, pero qué vacilo, ma, le están poniendo la pieza al mae. Acto seguido hacen un
Remy. ¿Dónde está mi plata? Eso era yata, el pull-up, ¿verdad? Yata. El pull-up que él hacía. ¿Dónde está mi plata? Yata. Y yo digo, no, este carepicha no sabe hablar español. Conoce la R. No. No conoce la R, man. No se la presentaron. Man, yo voy manejando en mi carro, llego a mi programa de radio, entro al programa y la primera sección del programa se llamaba El Vomitorial. Era una... El Vomitorial. Sí, weón, porque era una editorial de lo que ha pasado en el ya día. Ya entendí, solo con el nombre. Exacto, pero porque nos vomitábamos sobre lo que ha pasado ese día. Ese nombre lo puse yo, me lo inventé yo. Y casi siempre lo hacía yo, que era el idiota de los tres que hablaba de lo que ha pasado. Más, yo llego a hablar de la vara, pero antes de empezar El Vomitorial, yo le digo a Tao y a Gaby. Más, Tao, vieras qué raro, más, venía en el radio, más. Uno ya hoy en día, yo no sé ni qué escuchar, más. Una canción de un más que dice que quién es esa chica, chica. ¿Dónde está mi plata? Yata, yata. Entonces, Tao, y empiezan a llamar los oyentes del programa. Yata. Es que más dice yata. No, los oyentes del programa empiezan a llamar, mae, sí, mae, esa música, no se entiende. Claro, yo no sabía que yo me estaba metiendo con la música de Toledo, mae, pero... con las canciones de Toledo, y que mi audiencia empezó a decirme, digamos que yo no comprendía... La cultura. La cultura y mae, lo grande que era. Y que obviamente mi audiencia, que consumía pop o rock, ajá, no soportaba esa música o no le gustaba. Entonces empiezan a llamar al aire, a tirar caca, no sé qué. Man, pero, y entonces pero, empezamos a hablar de la vara. Y oiga, y un carepicha, que no me acuerdo el nombre de ese hijo de puta, que trabajaba a la par mía en la cabina del lado, lo contrataba a usted en ese entonces para Chivos. Y el mae me escucha hablando y el mae se viene y pone el oídito, mae, antojitos. ¡Infame! ¡Ese mae! ¿Cómo se llama ese mae? No sé. Mae. ¿Snow? No sé, pero ese mae, ese mae. Buena nota, hermano, no sé dónde esté, pero ese mae fue el detonante de todo esto. No. Mae escucha la vara y empieza a escribirle a Toledo y lo llama. Pero, no sé a quién putas. Pero oiga la vara, fue varias veces que usted hizo eso, no fue no, la primera. No, no, pero espere, espere. Cuando yo termino de hablar de las piezas de Toledo, me dice Tao, mae, el Vomitorial está apagado. Vamos con la vara. Entonces, pone la sección, empieza el Vomitorial y ese día yo hablaba de los insultos racistas que sufrió. Venga, mae, eso fue en Cartago. Este jugador que estuvo en la CL, fue puta, se me va a ir el nombre. No. Drummond. Drummond, uno de los Drummond. Jerem. Mae, entonces yo veo la vara y yo digo, mae, manda huevo, mae, sean caripichas. Sí, porque yo creo que era Drummond tenía un problema, mae, o era Atín. No. Yo no me acuerdo. Drummond sí tuvo un problema fue Drummond, ahí. Fue Drummond, mae. Entonces yo estamos hablando de la situación y yo empiezo a decir, mae, Tao, y hay unos audios, mae, porque el mae denunció y dijo que hacían como mono. Y entonces la no sé qué. Mae, ahí termina el programa. Al otro día pongo yo intrusos, mae. Pero oiga la vara, mae, ¿quiere saber? El intruso sale. Oiga la vara, Peláez. No sabe, fue el primer programa de intrusos. No, ya había empezado intrusos. No, señor. No, Raje, ya había empezado. Yo me acuerdo bien. Ya sí, habían sí, hecho. Diego Piñal llegó donde me dice, ya, hay un programa nuevo. A mí ya. No fue el primero. A mí ya me odiaban en intrusos. Ah, entonces, saludos a Diego. Le voy a contar por qué me odiaban. Para que vea, porque lo que dice Rupert, ma, y hasta el día de hoy, siempre abro la jeta más de lo que tengo que abrir la mano. Pausa. Para decir mierdas, para decir mierdas. Muy bien, muy bien. Para decir, no para que metan lo que les dé la gana. Resulta que Intrusos va a empezar como... Ese mae da la pausa con una explicación explícita. La verdad es que Intrusos va a empezar como en marzo. Una hora así. En enero los maes se van a Palmares. ¡Ah! Con el despiche de Chalé con... No, no, mae. Tómese otro, huevón. Tómese otro, huevón, mae. El mae que trabaja en BM Latino. Sí, pero ese es otro despiche. Eso es más adelante. Les estoy contando. En enero, como Intruso salía como en marzo, mae. En enero, los maes se van a hacer notas a Palmares. Para tener material. Material. Entonces los maes me agarran a mí en Palmares. Salió y me dijo, Peláez, me agarra Edgardo Camacho. Venga, Peláez. Mae, ya tiramos unas... Dumbo. El que se lo agarró Camacho, dice, man. Pausa, y Dumbo. No, pero man, ya se operó las orejas, ¿no? ¿Cómo vas a ver? No me importa, la vi en la cabeza de él, cariño. Pero tú me acabas de decir que Edgardo Camacho te agarró en Palmares, güey. No, pero me agarró para hablar, para dar unas declaraciones, man. Pero, man, aquí no se puede decir ni pincha, man. Contéstelo ahí. Man, el man me agarra y me dice, man, Peláez, ya va a salir el programa, ya sacamos unas promos de los presentadores. ¿Qué opinas de los 5 presentadores? Entonces yo le digo, man, ¿qué opino de qué? Y dice, mae, lo que quiero opinar. Y yo, lo que yo quiero opinar. Y me dice, ¿sí? Ok, mae. Y empiezo. Mae, vea. Ya había salido un programa. Y ahora que me acuerdo. Digo yo, vea, mae. Sí, sí. En paz descanse Andrés Zanabria, que falleció. Sí. Digo, Andrés Zanabria es el único que tiene mi respeto.
porque habla sin pelos ahí, lo que cree, piensa y siente. Y le digo, pero vea, Katherine Arbenz y creo que era Gabriela Gordon, mae. Yo me acuerdo que les dije, yo a Katherine la vi el otro día firmando calendarios en la entrada de Más por Menos. Me parece que debería seguir ahí. No. O sea, porque la vi ahí. Entonces, pero yo la vi, o sea. Y no sé por qué me odian. O sea, ma, yo digo no, eso. Pero es su opinión. Es mi opinión, porque, claro. porque sinceramente, yo vi Intrus, vi el preview. Ok, no dije, pegue la mesa, por favor, ok. Ma, no aporta, o sea, en lo que yo vi no aporto ni pitch, entonces mejor. Eso era como lo que yo quería decir, pero bueno. Catalina Méndez, yo dije, ma, Catalina también la salvo porque por lo menos dirige la vara. Pero ya, ma, y yo me acuerdo que cerré la nota diciendo, más de los cinco, ma, sí. Qué triste, ma, saber que hay tanta gente en este país muriéndose de hambre, ma, pagan cinco salarios cuando lo que hay que pagar son dos. Eso fue lo que yo dije. Ay, deje pegar la mesa. Qué ma, más hijo de puta. Lo ma, ni siquiera lo pasaron al aire, nada más. No, no va a estar pasando esa mierda. Lo llevaron a intrusos. Lo llevaron a intrusos, vieron la vara, según yo era, pero yo lo dije como en joda, ay, ching. No, usted lo dijo porque nunca lo dice en joda. Sí, ma, entonces lo digo, y los maes nunca pasaron la vara. Y yo no me enteré que a partir de ahí dijeron, este hijo de puta, cuando podamos lo jodemos. Entonces, mae, como a los 15 o 20 días pasa lo de Toledo, los maes a mí no me llaman nunca. Hacen la nota con Toledo. Toledo, ya lo que este hijo de puta dijo y usted, vean qué, y sale Toledo. No, así me dicen, vea. Y yo, ¿quién? ¿Ah? ¡Ah! Pedazo, hijo de puta ese, yo me volví loco. No, se volvió loco porque no, yo. No, la verdad. Que había gente. Había gente que me llamaba a la radio. Cuenta, Pi, porque aquí están. Porque este mae, ya sabe, ¿verdad? Ok, entonces, yo me acuerdo. ¿Sabe qué me dijo a mí que usted estaba haciendo esas varas ahí? En la radio. Sí, Grinch. El Grinch. Y hace, mae, pelado está agarrando y usted, bro. Y yo, ¿qué? Porque yo tenía programa a las 5. 5 a 6 en box. Entonces, este cuando ese mae, yo voy ya cerrando, ese mae dice, mae, ahí va Peláez, mae, está ahí yo, como que la vara, mae. Entonces, llego a la tienda, ya Toledo se enteró, estamos escuchando la radio, y ahí es donde escuchamos, y yo recuerdo, mae, fue una frase, porque era todo bien, mae, insulte toda la vara, pero creo que fue un comentario, un mensaje que alguien leyó y hace, mae, quítale el micrófono a ese mono y póngale un banano. Alguien lo dijo, ajá, pero como en los mensajes. Al aire. Entonces, yo, como yo estoy en la vara, cuando usted ve algo ahí raro, ah, usted no dice la vara, pero boom, se metió en la vara. Entonces, por eso, y la tienda está hasta la repicha, amor. Teníamos una tienda de ropa en esa época. Obvio, si yo no me acuerdo, güey. Entonces, todo el mundo se encampinó ahí mismo. Claro, el despiche es este, man. Pasa la vara, yo hablo de Toledo. Todos los compas míos, de Pavasino, de Medellín, está el chante lleno. Todos estábamos tomando guaro, güey, en el de tienda. Y esas horas, así como a las 6 de la noche, o sea, dándole. Esa vara estaba. Y esos maes se inyectaron, más de un mae se montó en moto. Y es malditos. Mae. Yo le decía, ya, güey, mamó este mae. Pero vea la vara, pero vea la vara. Hacen el despiche en Intrus. Entonces era como a las 7 de la noche, mae. Entonces hacen el despiche de la nota. O sea, se me cagan, mae. Estaban anunciando esa hora todo el día, güey. Sí, todo el día. Y no se queda tratada, entonces anuncian la hora. A mí me encantó la entre. Era. Es que la Toledo tiene algo que decirle a Peláez. Y era, es que pip, 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 pip. Y metieron de más. ¿Me entiendes? Para darle más spice. O sea, la vara es que pasa, digamos, yo termino mi programa a las 7 de la noche del día que yo se dicen las varas. A este mae arman el despiche, entonces arman la nota y al otro día me llama Edgardo Camacho y me dice, mae, vea, aquí tenemos una nota, mae, y Toledo, mae, se le caga de una manera, mae. Sí. Y yo le digo, ¿y por qué se me caga? Mae, porque usted dijo estas varas y estas varas y estas varas. Entonces, mae, usted opina, mae, o igual se le van a cagar. Y yo como un idiota, mae. Está bien, yo hablo del tema, venga, yo me pongo para que me den todos, cae pichas. Y me voy para la UCR, mae, y me pone el micrófono y empiezo yo, sin saber cómo iba a sacar la nota, mae. Yo no sé ese mae, o sea, yo mira la música ese mae, ni la escucho ni me cuadra, y yo me cago en todo el danzal y el reggaetón y toda esa picha y toda esa música, me parece una creo mierda. Creo que una ni basura. Era, sí. No, yo ni sabía qué era. Sí. Entonces yo no la consumo y me parece mala. Pero vea lo que está haciendo, ¿ah? Ese tiempo había mucho, un grupo de gente que decían que el reggaetón, todo el mundo contra el reggaetón, había
Exacto. No, es que, era, bueno, es que, la radio de nosotros, nosotros tenía eso. Pero estábamos en contra del reggaetón. Sí, pero lo ignorante que eran ustedes, no sabían diferenciar reggaetón y reggae. Yo de hecho. No, había un montón de gente. Bueno, pero el que tenía micrófono para decir las estupideces era yo, porque yo lo dije ahí. Yo, o sea, yo a Edgardo le digo, sí, ma, y toda esa música, esa vara, eso, ni entiendo lo que cantan, ma, eso es lo que yo estoy diciendo, que no se entiende. Chica, yata. Exacto, entonces, el ma agarra la nota, y en la noche estoy yo aquí en mi choza con mi esposa, ma, viendo Intruso, ¿verdad? Amor, voy a salir en Intruso. Todo, chiquillos, pónganme, vamos. Y como armaron la película. Y veo Intruso, y en de, alerta, no sé qué, y empiezan, ma. Esta es la polémica con Toledo, porque el locutor Gustavo Peláez dijo que... Vamos a ver lo que dijo Gustavo Peláez. Entonces, pa, ponen la vara de lo que yo digo y vienen de La Habana y sale, y sale Bismarck, mae, el patacón, mae, que hoy en día es un gran compa. Sí. Sale Bismarck y... Bismarck es compa de nosotros. Sí. No, obvio, ah, sí, obvio. Bismarck, sí, obvio. Sí, sí, obvio. Cierto. Bismarck entonces, sí está defendiendo prende, la vara. Prende ya, la vara, ya, prende ya, la vara y dice Johanna Ortiz. Bueno, a mí me parece muy mal los comentarios. Más, viniendo de un compatriota mío, me parece que un colombiano tiene que venir a decir eso acá. Que, ok. Entonces, madre, claro. Se me caga Johanna. Dice Catalina. Bueno, sí, la verdad es que muy mal, todo fuera de foco. No sé qué. Dice, no sé, las otras, que estaban los otros. Y el último es Bismarck que dice... Pues, ¿sabe qué, papillo? Mi mamá si tiene un problema negra, con Toledo, tiene problemas conmigo. Yo a conmigo. Ese man ni lo conozco, pero lo que es con Toledo es conmigo. Bye. Y nadie va a venir a este. Y todos los intrusos. Y yo creo y yo que me pusieron, quedo viendo la vara así, mae. Creo que pusieron la canción ¿Quién es esa rica? Y lo bailaron sí, al final. Sí, exacto, mae. Entonces, mae, yo. No hay mejor promo que eso, mi hermanito. Sí, al chile. Fue una ras promo. Yo me quedo viendo así la vara y como el meme actual que dice, sí, que es como un mamapichas. Así, mae. Yo me quedo viendo la vara y se voltea a mi esposa y me dice, yo no veo cuál nota. La suya. Pues, yo no veo qué es lo que decís, que iban a hablar de una polémica. Aquí se te están cagando. Porque ya lo más salieron sí, diciendo. Sí. Que yo no podía venir a un país como extranjero. Yo dije eso. A hablar mal de otros. Yo ni sabía que este buen había nacido en Inglaterra. Y dice. No, y, no sabían. Y dice, sí, de hecho. Mae, dice Bismarck. Mae, porque usted. El pero, yo no, pero yo nunca le estaba faltando el respeto. Bien, yo agarré la cultura tica. And I embraced it. Y o yo sea, también, huevón. Usted, no, usted está. Yo aprendí a hablar español aquí. Ajá. Entonces yo es diferente decirle una güila rica que decirle chica. Si uno se le dice chica, hay un sentimiento chica, de picha, amor yo no atrás. Sabía, yo no conocía exacto, eso. No sabía. Exacto. Entonces yo agarré el tiquismo para que fuera mío, porque así aprendí a hablar español yo. Usted aprendió a hablar español allá. Bien. Yo aprendí a hablar español aquí. En el doble se crea. Pavas.com. Pero vean el despiche. Esa noche sale La Habana en Intruso y me empieza. En ese entonces, ¿qué Facebook ni qué nada? Era mensaje. Mensajes no. Era Messenger. Mensaje de texto directo, man. Sí. Messenger, pero me empieza. Yo me llega un mensaje, man. Y me dice. Ah, se recuerda de esos mensajes, güey. Puta colombiano que anda hablando, no sé qué. Y yo veo La Habana y yo. Y madre, qué heavy. ¿Tá? Media hora después me pone un madre. Vea, caripicha. A mí me vale 100 colones saber quién es usted y si tiene hijos o no, mae. No salga de su choza, porque yo ya sé que usted vive en Sabanilla y son momentos para ir a descoserlo a punta de puñalada, mae. Cuando yo vi, yo solté el teléfono y yo... No, me padre, el hijo... Bien, jóvenes. ¡Qué rata tú, Leo, man! Ya nada. No, pero sí, si ese que tiene... No, ese que tiene la pinta de escocerme. Claro que sí, ese, yo no le duro 2 minutos a ese mae, güey. Usted no se quiere topar con ese mae de noche, cuando este mensaje me llega, yo paro la vara y yo digo, y mae, ya me paniqué, mae, se me hizo el culo así. Y yo digo, mae. Entonces, al otro día en la mañana, ya la vara como que también se le dio mucha pelota. Entonces, en la mañana, en el programa, en la micro de los 40... Me invitan a mí para defenderme de lo que digo intrusos, pero cuando voy los abogados de Nación dicen, ni picha, aquí no se habla más del tema. Porque yo abogado. Les dije, antes de entrar, para el abogado antes ahí. De entrar, yo le dije a lo mae, yo no sé si hablar o no de la vara, porque vea los mensajes. Entonces mae me dice, no, mae, vamos a investigar el número, usted tranquilo, usted calmado, no sé qué, se arma el despiche. Mae, yo así, con mi culito cagado, mae, esa mañana, porque yo dije, dime, ¿qué hago? Sí. Ma, terminé el programa, me fui para la choza, me guardé con mi doña, averigüé
por medio del ICE, hay que pedir una investigación para el número, despiche, no sé es qué. Es un despiche, es un despiche. Y bueno, ahí sí, no salgamos. Y me llama Andrés Corrales, un amigo que trabajaba en Vivo, ¿se acuerda? Que en Vivo fue que fuimos. Al programa Canal 7. Sí. Que era antes de Intrusos. Sí, sí. Me llama Andrés y me dice, madre, Peláez, vea, ya escuchamos el programa de radio, ya sabemos que el despiche es muy grande y ya nos enteramos, madre, de que sí, madre, que hay bichos que andan con Toledo que al parecer esto ya no es tan jiji, tan jaja. Madre, esos madre fueron los mismos madres de En Vivo que te mandaron los mensajes para hacer... Pues no sé quién fue, weón, pero el madre En Vivo, porque ya había una promo en Intrusos que decía, es que hoy en la noche sigue la polémica en vivo, sí, entre Peláez. Es que lo rayaron esa vara. Madre. Y que iba a seguir el despicho. Entonces sí. Me dice Andrés, mae, ahora, por favor, nadie diga que no soy un experto en telemercadeo. Okay. No, vea la vara. Vea cómo. Es que él dice que me conoció. O sea, vea cómo lo conozco. Me llama Andrés como a mediodía y me dice, mae, vea, Intrusos es a las 7. Nosotros vamos a las 6, a las 5, no me acuerdo. Vamos a hacer las paces en vivo entre Toledo y usted, mae. Queremos mandar un mensaje. Me pagaron $1,000 para y eso. Y yo, mae. Por el amor a Jesucristo, mae. Yo me voy ya para Teletica. De fijo, mae. Yo hago las paces en vivo, mae, pero yo ya, porque ya, entonces, mae. Yo, es la primera vez que yo conocí a ese mae face to face. Sí. Llego a Canal 7, este mae está ahí, pero entonces, yo llegué con Leo, era. Leo fue quien me llevó. Leo Talianski. El Talianski. El argentino. Que era compa mío. Sí, ese mae destruía los discos míos, por eso éramos. La verdad es que yo llego a Canal 7, como, la verdad era, sí, como a las 6 de la tarde, no me acuerdo, mae. Yo llego como 5:30, mae. Toledo ya estaba adentro. Oiga el saludo de este carepicha. Yo entro. ¡Qué carepicha! ¡Qué mal parió! Okay. Una hora así, ¿no? No, fue así. El man me ve entrar yo por la casa de Buen Día grabando esa vara, man. Y donde el man me ve, el man, yo este bicho que se levanta, man. Yo lo veo. Yo le veo el tamaño a este hijo de puta, man. Yo, mi mente solo dijo, ¿usted para qué abrió la boca, carepicha, man? Vea el tamaño de ese bicho. Yo lo veo y el saludo es, antes de saludarme, pregúntame qué me dice. Fuck, man. Este pedazo de picha es Gustavo Peláez, mae. Y yo me quedo así petrificado, mae. Y me dice. Yo decía, ojalá que sea mi tamaño para pegar. Se voltea y le dice a Leo y a los camarógrafos, cagado risa. Mae, en serio, bro. Esta cosa, mae, este hijo de puta es con lo que estoy peleando, mae. Y tú y yo, mucho gusto, señor Toledo, ¿cómo le va? No, además está serio. Además me da la mano y me dice, mae. Y digo yo, mae, Toledo, yo creo que vamos a espadas, y ya somos amigos, un abrazo. Ahí yo, sí, mae, me dijo, mae, me están amenazando de la muerte, mae. Yo quiero mucho usted, niño, hijo, está grande, está niño, para echarlo. Somos Care Bears. Y el mae me ve, y entonces me... ositos cariñosos. El mae me dice, ya, mae, espabilese, mae, está pálido, mae, siéntese, mae, chántela ahí, no sé qué, ya hasta ahora va a salir en vivo. Entonces yo empiezo, no, señor Toledo, don Toledo, vea, yo realmente, yo nunca dije, yo sí dije esto porque yo no comprendo su mujer. Y el mae, entonces me dice... Estábamos en vivo ahí. Entonces. No, todavía no, antes de salir al aire me dice, y esto, mae, es mercadólogo, pero mae, el hijo de puta me dice, vea, mae, le voy a decir la verdad. A mí me va de una picha. Si a usted lo amenazaron o no. Si la polémica sirvió o no. Vea, mae. Entre lo que salió el despiche y hoy, mae. 10,000 likes, no es ahora. No la. 10,000 seguidores más. No, pero sí me acuerdo el monto. Me dice. Y lo dice. Aquí tengo que reconocerlo, este caripicha. Sí. Que es un frentero, porque estaban los productores, estaba gente de Canal 7, no me acuerdo quién, y el mae dice, vea, mae, yo no sé, mae, ni quién es usted, no me interesa, mae, pero de lo que hace que se armó el despiche a hoy, mae, yo he vendido 1,200,000 colones en unos hijueputas discos que yo he traído acá, que me promocionen y ningún carepicha me ha puesto aquí, mae. Y por eso me odian ahí. Y yo me quedé como, mae, ok, este hijueputa la tiene clara, mae. Mami dice, tranquilo, mo, salgamos al aire. Es donde usted dijo como que, no, espere, este mae es como... ¿Cuánto me toca a mí? Sí. No, ¿qué me toca a mí? Mami, la verdad es que... en dos días, tres días, dos días camisas y medio. Camisas y discos, mae, vendí como palo tres
en lo que era CDs. No, el más de Toledo lo entrevistan en Intrusos y hace, y no sé qué, si quiere que venga a mi tienda, que queda a 200 metros. De la sí. Así hablaba él. Yes. Ah, no, vea, como nosotros me callamos, madre, uno mismo. Y entonces, cuando vamos a salir al aire, ya vamos a salir al aire, y le digo yo, bueno, qué buena nota, y me dice, papillo, pero todavía lo veo pálido. Y yo, madre, es que, vea, yo tengo unas amenazas, y me dicen, madre, vea, tranquilo, papi. Vea, le voy a decir la verdad. Yo lo entiendo. Yo le voy a decir la verdad, porque yo sí, mae, yo a mi chusma la controlo. Y yo a mi chusma le puedo decir, mae. No. Usted en ese entonces me dijo. Ah, el chusma sí, no. Sí. Usted en ese entonces me dijo a mí. Me dijo a mí. Eran otros tiempos. Me dijo a mí, vea, papi, yo puedo controlarlos. Papi, pero eso, nunca dije. Pero eso sí, mae, vea, si aquí un hijo de puta se le mete el agua y va, y por varas el mae lo descoce, mae, yo no puedo hacer nada, mae. Aquí hay ratas que pueden hacerlo, yo no tengo. Pero me dice, quédese tranquilo, ma, ahorita hacemos las paces y la barra. Usted no le va a pasar nada, ma, quédese tranquilo. Y yo, ok, don Toledo, está apoyando. Pero sabe lo vacilo. Pero vamos, pero vamos, casa. Pero vamos. No, ojo. No. Estamos así, nos tiran en vivo, ma. Yo solo miraba así, hueputa bicho, ma. Yo pensé, pero ¿usted por qué es tan idiota, ma? ¿Pero por qué? Ma, hacemos las paces en vivo y terminando. Bueno, mop, ahí lo veo, no sé qué. El ma me dice, voy jalado porque voy para Intrusos. El ma se fue para Intrusos. A mí me entró un mensaje de Edgardo. Ya no vengas, hijueputa. Porque ya. Sí, sí, ya bajó la vara. Se ha cagado en la vara. Ya había hecho el. Estaba malo conmigo. Claro. Malo, así lo Y cuando voy saliendo de Canal 7, madre. ¿Usted no se acuerda que yo estaba mamando? Mi carro se había varado. Yo llegué, a mí me habían llevado. Voy saliendo y estaba lloviendo, madre. Y Toledo sale en el carro y yo así esperando. Y me dice Toledo, madre, carepicha, y ni carro tiene para irse, madre. Se habla mierda, mae. Yo usted no me llevó eso. En su carro, güey, puta. Sí, pero yo no le iba a vaciar. No, para que lo lleve, mae, con mucho gusto. Pero mae, no playo, voy a vaciarlo. Playo. Mi carro tiene, mae. No, mírame. Míreme con sus ojos. ¿Usted no me va a hacer ese chiste a mí? Claro que sí. ¿Quién me lo va a hacer, güey? ¿Para qué me lo va a inventar? Claro que sí, mae. Claro que sí. Obvio que sí. Mae, porque vea. Móntese a la chusma móvil, cara. Vea la vara. Me monto en el carro, nos vamos y digamos, ahí quedó el famoso no pleito con... No, ya. Y estamos en el 7, estamos muy cerca, paz. Sí, pero la vacilón, mae, fue al final de la vara, cuando usted dijo, sí, mi tienda de ropa, y hace el mae, pa, y mi disco también está en la venta, y va a dar su disco también, mae. ¿Me entiendes? Mae, que esas son las cositas. Y Rupert, y ese pleito tuvo demasiada repercusión, mae, porque que se hicieron las paces, todo el mundo siguió hablando, en ese entonces no había tantas redes sociales, pero... Pero Peláez y Toledo. Mae, hasta hoy en día está vivo. Peláez, Toledo. Ahora yo fui al programa suyo sin Peláez en la lengua y hablamos de eso. La gente pregunta 15 años. Es loco, ese, 14 años después. Después de dos invitados. Después de dos invitados internacionales de Sin Peláez, que fue Gracie Rendón, la madre Gracie, y de Canela, y Giancarlo Canela. Después de esos dos y un youtuber que tuve en Sin Peláez que son de afuera. Bueno, que realmente es tico, pero que vi allá. Exacto, pero esos tres son los episodios más vistos en YouTube de Sin Peláez. Y después, el primero nacional más visto es el de Toledo. Más que cuando lo vio usted enamorado, pero echando miel por toneladas a don Ignacio Santos. Ese tiene muchas reproducciones, pero el de Toledo está arriba. El de Toledo está arriba, man, porque la gente ahí todavía... Es que come si no le echa miel a Ignacio... No, vaya, vea. No, pero es que es muy bueno, es muy bueno. No, vea, vaya. Vea, si aquí... Él no quiere venir aquí, ¿ah? Se lo traigo. Sí. Si usted puede... ¿Le traigo a Toledo? ¿A Ignacio? A Toledo es muy fácil, aquí estoy. ¿Le traigo a Ignacio? Sí, bien, le apuesto que viene. Yo ya le dije, pero me dijo, ay, no sé, no se puede, yo no sé. Se lo voy a traer. Ojo, yo vi a Toledo aquí. Oiga. ¿Cómo hacía Toledo con Silva? Yo lo vi. Pero, madre, el día que vi a Peláez aquí alistando la miel porque venir... Pero así, man. El maíz se fue a donde las abejas. Nutella con miel. Ey, pero, man, ni idiota que fuera, ¿verdad? Pues viene Ignacio y dice, ese maíz. Ese es jefe suyo, con un, ¿no? Ese maíz es jefe de todo Costa Rica, playa. Ese maíz con un WhatsApp. Sí. Ya, cierra lo que quiera, güey. No, un saludo, Pauli. No, pero el programa fue muy pichudo, man. Me sorprendió mucho. No, y porque yo al maíz lo había invitado. Y el maíz como que decía, maíz. Yo al maíz originalmente lo conocí en Puerto Viejo de Limón, güey. Román es un blanco. Ahí. No, y te voy a decir algo. ¿Quién nos abrió las puertas cuando Radicales en el 7? Don Jorge Flores, que era como el padrino. Y don Ignacio. No, Ignacio, buenísima vibra. No. Sí viene, le apuesto.
Tengo un tiquetito para cobrar. Ey, cóbrele ahí. Y tranquilo, lo que sea, lo que toma. Ahora, Ignacio está aquí, este mae pasa atrás. Acuérdense que pelado. No, si el mae ya andaba la mascarilla con la promo y la gorra. Ese pleito, yo no me arrepiento porque ya hoy en día yo puedo ver, pero sí fue mucho del que estaba hoy persiga. De lo que dijeron que mae. Clara. Como que siempre la polémica, porque ahorita en estos momentos que se está haciendo el podcast, hay otra, ¿verdad? Hay 10 años de usted, ¿verdad? No, misma bicha, ¿verdad? Más de 10 años, usted toda su vida anda en polémica. No, pero es que ya está marcado. Sí, pero para serle sincero, mae, aunque estoy marcado, sí hay un momento donde digo, mae, porque digamos, Toledo dice que fue a ver un show, pero digo, mae, yo hago shows de stand-up comedy. Sí, sí, donde sí. Hablo de un montón de temas que no me ando cagando en todo el mundo. Uh-huh. No, medio mundo, si hubo un día. O sea, sí hubo un momento donde por Deporte Nacional me cagaba en todo el mundo. Ajá. Yo me daba cuenta y venían los pedos. O sea, con Toledo, con Nicola Aldana, con René Barbosa, con Canales, con Radio, con Tony. ¿Cómo se llama la huila eso el otro día? No puedo decirlo, man. ¿Cómo se llama? Hay una prohibición explícita. La X. Sí, pero así le dicen muchos amigos y amigas. O sea, porque ella... ¿Cómo se llama la huila? Joana Villalobos. Bueno, ella... Nosotros fuimos compañeros de trabajo. Nosotros fuimos compañeros de trabajo en dos empresas, en BM Latino y en 40 principales. Fueron compañeros. Y el círculo de amigos. Lo llamaban la X. La X siempre se le ha dicho. Pero ella también llama así a la gente, no es una. Es que por eso fue que se le puso. Ah. Eso es como que parte, digamos, no se entendía, pero era un poco eso. Pero bueno, mae, tampoco me puedo hacer la oveja mansa. O sea, ahí ha estado la polémica. Digo cosas que no tengo que decir en momentos que no hay que decir. Pero ya también a los 42 hay un momento donde... Eso te iba a decir, vamos a ver, llega un país completamente nuevo a pulsearla desde cero, cuando se da cuenta está bien, bien colocado, bien rankeado, lo están escuchando, le están dando pelota. Hay una parte de inmadurez en uno que siente que es el dueño del mundo. ¿Te pasó también? Llegó un momento que usted decía, bueno, le voy a decir, ¿y qué? Le voy a decir la verdad, porque me ha tocado crecer a la par de maes, de huilas, que digamos han tenido como carreras paralelas a las mías y que uno podría decir, son como las figuras del entretenimiento en Costa Rica. En su círculo. En sus círculos, que yo podría decir, hay gente a la que sí se le corre el champú. Uh-huh. Mi pecado sigue siendo precisamente que yo sigo hablando y siendo el mismo Gustavo Peláez. No, pero para mí... Yo no cambio como esa vara, o sea, yo nunca... No. Y la gente, bueno, este mae... O sea, yo personalmente siento que este mae es como es... Uh-huh. Y cuando habla, el mae busca el sentido de humor a todo. Sí, right? Mae. Entonces, sí, el mae busca siempre el sentido de humor, tal vez. Y, mae, desde que usted aquí lo vio, funny, pacho. Sí. Uh-huh. Pero cuando ya sale aquí, sí, puede ser que salió mal, pero la intención que está atrás no es para que esta persona se ofenda. Porque hoy en día, yo puedo decir, mae, la madre Teresa es toda, y un ateo va a decir, estás mamando. Todo el mundo se ofende hoy por lo que, no importa lo que usted diga, lo más positivo, más negativo, hay alguien que se va a ofender. Antes de que fuera la polémica con Toledo, a mí en la radio, un día me llegaron a decir, no el director mío, que era un colombiano, que fue con el que yo crecí en Colombia, después fue director acá en Costa Rica, Tito López, y con él Bretier, y de él aprendí mucho. En Colombia, mae, tal vez que fue un error que después me di cuenta... Mae, la radio con la que yo crecí en Colombia, mae. Allá en Colombia el presidente lo trata, mae, pero bueno, ajá. Ya ahorita pasa acá. Ya aquí en el 2021, sí, usted escucha. No. Aquí está el presidente, mae. A Carlos Alvarado ahorita lo agarran y lo hacen, mae. Y a nadie ya le da miedo. En el año 2005, más o menos, yo me acuerdo que me llegaron. Es que ahora hay presidentes como Carlos Alvarado, antes era Figueres. Oscar Arias. Oscar Arias. Sí. El mae con la camisa de liberación. Todo el sentido. Toda la lógica, man. Sí, man, yo venía de escuchar unos maes en Colombia packs, de una vara como muy ruda, que no importaba la esfera en la que estuviera, usted podía tirar y decir lo que pensaba tal. Yo me acuerdo que los primeros chistes, que había parecido muy chistoso hablar de ella, y después vinieron del Grupo Nación a decirme, más que sí es chistoso, pero ¿sabes qué? Es que aquí en Costa Rica, man, no, como que no. Doña Inés Sánchez de Revuelta es una institución, man. Uh-huh. Yo en un momento... Me reí, hice chistes, hice un stand-up comedy sobre... Porque a mí me parecía muy gracioso ver Teleclub. Y yo hice toda una rutina sobre Teleclub. Pero por lo que yo veía el programa, que era lo que me transmitía, me parecía cómico. Yo no pensaba ni herir a Doña Inés, ni decir que no... O sea,
quería hacer algo cómico sobre el programa. Es la mentalidad de un comediante buscando el sentido humor a todo. Yo hasta usted puede hablar de racismo dentro del sentido humor. Yo he escuchado chistes súper racistas. Y yo me cago de risa, güey. Y un día a mí me cayeron y me dijeron, mae, es que no puedes hablar de Inés Sánchez de Revuelta. Y yo, ¿por qué pero ¿por qué es que no? Mae, porque es que... Es que hay libertad de expresión, mientras que usted... Hay público que se va a ofender. Y yo, mae, pero es que yo no la estoy ofendiendo. Yo estoy diciendo que doña Inés sale aquí con el teléfono diciendo, hoy te puede ganar esta olla de cocimiento lento que estoy rifando hace 18 años y nadie se ha dado cuenta porque nadie se la gana nunca. ¿Por qué está la olla? Mae, yo hacía como esa... Yo no estoy diciendo mae, como... Pero, y cierren el programa. Mae, pero o, usted mae, sabe que aquí en Los Gordos hacemos eso diario, mae. No rifa y no... No rifamos nada, sino... Ya eso es bullying, algo... Es un modus operandi. Entonces, eso es algo del programa. Cuando yo me metí con doña Inés, entonces después, ya hoy en día veo que a la señora la invitaron a programas de comedia, que hay memes, como que ya la vara cambió. Pero yo no tengo... En cierto momento pude haber llevado ese palo de lo que me tocó llevar. Pausa. No me arrepiento. Pausota, sí. Palo y Garrot, peor. Sí. Garrot. Me daban. Garrot. Pausa también me daban. Mae, palo, Garrot, porque quería hacerlo gringo, ¿ah? ¿Eh? Garrot. Entonces, mae, al final, sí, no me arrepiento. Pero con 42 años digo, ya, mae, ya no me interesa que todo siga girando en torno a que... Es que si no es polémica, no sirve porque eres pelado. No es eso, mae, para mí siempre mae, el año pasado, todos los lunes, en mi Instagram, lo regalé para que emprendedores de este país que están comiendo mierda pudieran promocionar sus productos. De eso nadie habla. Y eso no le importa a nadie, mae, esa picha. Mae, yo no me di cuenta de eso. Bueno, mandé las notas a los periódicos, a los medios, a los mismos... Yo no leo el periódico. A nadie le importó, ¿por qué? Porque esa picha no le importa a nadie. Nada vende. Positivo nadie. Vende. Exacto, mae. Solo lo negativo vende. Realmente. Bueno, igual. Usted sabía la historia CNN, ¿verdad? No, vende más lo negativo que lo positivo. Claro, usted sabía la, positivo, obvio, usted sabía la historia de CNN. Y perdón, no lo estoy diciendo porque, o sea, yo no lo hacía para que vinieran a decirme, oh, gracias. No, mae. No. Yo vi a gente comiendo mierda en Palanganas cuando empezó la pandemia, mae. Uh-huh. Y que me decían a mí, o sea, yo tengo... Si hay 120 mil personas en un Instagram y yo pongo una historia y alguien va a vender 15 candelas que tiene en la choza y no puede comer porque ya las tiene 100 candelas ahí y no puede venderla, claro, mae. Claro. Y una puta publicación le va a ayudar y a mí no me cuesta nada, mae. O sea, candela, y la candela más barata que electricidad. No lo iba a hacer por eso y al que pueda... Este mae. Si no hay electricidad, ¿se usa candela o no? Fuck. Fuego. Falla, man. En fin, mae, siempre va a vender más, siempre va a vender más. No, pero sí, está. Esa es ayudar. Pero para responder la pregunta, Rupert, sí, mae, ya no. Ahora, igual yo siento que sin peladas en la lengua ha permitido que la gente lo conozca más, mae. Mae, ha sido una vara muy tuanis porque... A él le gusta basurear a las personas, pero así es él. Sí, pero... Es parte de su humor. Yo le voy a decir algo. Sí, es parte de su sentido no, humor. Yo convivo con dos de las personas más basuradoras del mundo. Lili. No, después de mi doña. Lili. Tres. Son tres. Lili, Q y que son Kendall. No, que son estos dos. O sea, de verdad, estos cabrones hacen mofa nombres, de todo. Nombres. Man. No huevo. No. Yo soy muy tranquilo. Me disculpo porque a Toledo le dije que empezamos temprano. Voy a llamar a mi casa a decir... No sabe la, dígale que va a llevar Monster Pizza. Yo lo entiendo. Tranquila, hay una pizza para ustedes. ¿Qué? Después dice que es machista. Escuche la conversación. De pizza. No corten, ¿verdad? Un cuarto de pizza. Hola. Se empezó a grabar muy tarde el podcast y todavía estoy en vivo. De hecho, se está grabando en vivo la conversación. O sea, para que no lo madrees. Sí, para que no le pegue, para que no le pegue. Acá hay pizza, entonces voy a llevar pizza. Porque si no, lo tiene que cocinar, ¿qué? Espérate para que Toledo responda. Mae, ¿a qué hora va a llegar esa tal pizza? La Monster Pizza. ¿A qué hora puede llegar mi choza? Dele media hora. ¿A las 3 de la tarde está la pizza en mi choza? Sí. Espera, ¿sí? Espera. 2:45. Sí. 2:45. Monster Pizza, hay una pizza entera. 2:45. Mae, no, tranquilo, nosotros no somos como Juan, compartimos. Es mae, el bullying otra vez, mae. Vio la vara, mae. ¿Qué hijo? Tranquilo. DJ Juan, no compadre. DJ Juan. The Warzone. Sí. Ese mae pide pizza. ¿Usted conoce a DJ Juan, mae? Ahora conozco a más DJs porque... Por la pandemia. Cuando pasó el despiche con Toledo, y usted mismo lo dijo, por pura ignorancia, mae. Yeah. Vea, además, para que vea que no miento, si usted pone en Spotify cuál es la canción más reproducida en mi playlist, es
Watch Out for This de... Watch Out for This, Busy Signal. Watch Out for This. De Major Lazer. Y Busy Signal. Tengo un playlist de Danzal. He only knows Major Lazer. Vea lo que es la vida. Tengo un playlist de Danzal. Yo pensé que iba a decir Toledo. Es con lo que hago. No, pero sí está Toledo también. Pero es un playlist que hice porque es con lo único que puedo hacer ahora ejercicio funcional en mi choza. Así es la puta vida, mae. Esta bala, yo tengo... Así es la vida, mae. Tengo este mae grabado diciendo que el Danzal y el reggaetón, no. Eso, no generan nada en mí. No, es que eso es lo que... ¿Cómo se llama el playlist? Se llama Sacando la Mierda, el playlist. Se llama Sacando la Mierda. Y escucha. No me vayan a decir que las canciones son malas, caripicha. Yo no sé nada. Sacando, o sea, yo la mierda, man. Así se llama, güey. Es que así se llama, güey. Vea la primera. Ok, ya mucho, porque si no van a censurar la vara. Ajá. Suficiente. Next. Ahí empiezo, madre, y me voy. Y me voy a la vara. Me voy en la vara. Me gusta bailar como una gallina. No, no, huevo. Vaya. Y aquí empiezo, madre, las mancuernas. Uy, uy. Madre, el no, no me vayas, es que es una mierda. No sé, no sé cuál es. Okay, okay, okay. Como gallinita. Ese man no entiende que toda esta información aquí es 100% original. Pero usted no sabe, oiga la loquera, ese man escucha el reggae. Está bien, man, ya es suficiente. Ya lo conocemos todos aquí. Voy bajando un volumen porque si no, no puedo monetizar. Okay. Ahora me ayudan a meterle las piezas. La diferencia, cuando yo voy al gym, yo tengo rock. Ajá. No. Vea la loquera. No, pie es puro. Like Papa Roach. Get my life into pieces. This is my last resort. Yo también. No golpee la mesa, no golpee la mesa. Yo pongo New Metal, que es lo que me cuadra. New Metal. New Metal o Rapcore. Frank sabe cómo es. Ah, Rapcore, claro, güey. Frank sabe que yo escucho rock y toda esa vara. Mae, de hecho, a lo irónico, cuando yo leí esas declaraciones, hace mae, Edgardo, mae. Después me pongo a ver la vara, mae. Yo por dentro digo, mae, según yo. No me cuadra la música este carepiche, mae. Me pongo a ver todo el rap que también había hecho, mae. Sí, y piezas de hip hop. Yo crecí, empezó, mae, a investigar. Yo, como... No, weón. Si yo tuve una época de chamaco donde yo era Wu-Tang Clan, Onyx. Bam. Mae, me sorprende que dice Onyx. Beastie Boys. Sí. Sabe. Beastie Boys, ¿cuál? No. Nah, eso es normal, los 8-2 están bien. No, está bien. Beastie Boys está bien. Bueno, mis entonces respetos. Hablemos del East Coast y el West Coast. A ver, empecemos aquí el despiche. Usted no quiere echar, yo lo dudo mucho que no quiera. Yo no quiero que quiera meterse en esa hora con nosotros. Si ni el rock metemos, tampoco, carepicha. Evidentemente no me dediqué solo, digamos, al hip hop o a solo el rap. Porque a mí realmente, yo escuché rap en Colombia y claro. La época de Wu-Tang, so. Sí, y en Colombia la etnia, estilo bajo. Usted no sabe en la época de... Usted no escuchaba like Curtis Blow and them shits. No. Eso ya es muy viejo. Pero cuando estoy escuchando un poquito de rap, a mí me toca. La primera, donde nace el rapcore, ¿usted sabe dónde nace el rapcore? No. El rapcore nace un día. Los más que hacían un toque más hardcore. Sí, pero rapeaban. Sí, pero espérese. Estaban los más que hacían hardcore. Uh-huh. Anthrax. Okay. Anthrax. Por eso conoce a Onyx. Muy bien. El Mike conoce a Onyx porque hicieron una pieza con Anthrax. La historia es esa. Ahí es donde se va el detonante. Que los maes ensayaban en un lado, no muy lejos ensayaban los de Onyx. Los maes se ven, mae, que el odio, que el despiche, que los géneros. Y los maes dicen un día, mae, ustedes salen una pieza con nosotros. Y los maes de Onyx le dicen, ustedes salen una pieza con nosotros. Sí, mae, busquemos un estudio neutro. Se metieron los dos. Hicieron una mañática. Y empieza el despiche porque llama, después lo escucha la gente de Stuck Mojo. Anthrax también hace su disco y hace la vara. Empieza y ya después viene uno más nuevo. Rage Against the Machine, Stuck Mojo. Óigame, ¿sabe por qué DJP empezó a cantar? A rapear. Por Sticky Fingers de Onyx. Sí, weón. Él se inspiró. Y Onyx, ve, de la. Y hoy en día saca. Pero dando la vuelta, después digo, yo para qué puta me puse a hablar. Ajá. ¿Me entiendes? La lengua no tiene hueso. El Mai pensó que era un Mai reggaetón y ahí quedó todo su vara musical. Mame, y ahora no puedo hacer funcional sin escuchar el playlist de Danza. Yo, Mai, el Mai. De hecho, mi hija pasa y me dice, ¿Qué le pasa a ese Mai? Bueno, el 15 años de mi hija, Mai. Voy a hacer el puto 15 años de mi hija hace 4 años, man. Y digo yo, mi amor, tengo 19, una quinta en Atenas alquilada, tengo parranda vallenata para la madrugada, vienen los familiares de Colombia, mi amor, ¿cuál es el artista que usted quiere aquí? Y me dice,
No, mejor. Mejor démoslo ahí. Y yo, mi amor, el que quiera, mi amor, el que quiera este país a mí, lo tengo aquí. Me dice, epa, le voy a decir la verdad. Si no viene Toledo, mejor no traigamos a nadie. Y yo por dentro, mae. Pásame el whisky por esa vara de rack. Pásame el shot de whisky. Ah, oh, ok. Por eso, 15 años. Dale un vaso ahí para el hombre. Pasito. Y porque hay whisky. Que, y porque hay que ir terminando esta vara, mae. Tequila o whisky. ¿Qué me pega menos? Yo no tomo. Es que los dos son muy finos. Los dos que tenemos, mae, son muy finos. Mae, si es un no, pero no crea que me va a dar un vaso, ¿verdad? No, no, es simbólico, es simbólico. Sí, sí, si pero es un shot, le digo una un tequila. Bueno, pero entonces así, simboliquito, mae. Mae, yo le voy a decir dice, algo. Me dice mi hija, Toledo, mae, y armo yo el despiche, mae. Toledo, y Toledo votó el chante esa noche, mae. A mí nunca, yo estoy con mi hermanillo aquí en el estudio, creo que estábamos, mae. Y suena el teléfono, hago yo, aló. ¿Qué, madre? ¿Todo bien? Yo, ¿quién habla, weón? ¿Usted sabe que no conozco él? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no sé, yo no me sé el número, ¿ah? Madre, soy yo, Peláez. Y yo, vea, yo estoy aquí en el teléfono y vuelvo a ver a Pila, hago yo. ¿Qué pasó, mo? Están sucios, mo. Madre, es que, vieras que tengo 15 años de mi hija y, puta, madre, increíblemente nos volvemos a topar en el camino. Y mi hija en sus 15 años. Y eso es Toledo, a las 8 lados de Toledo. Y yo le decía, es tal fecha, ta, ta, ta. Y le hago yo, ahora lo llamo y voy a fijarme si tengo la fecha disponible. Ta. Vuelvo a ver a Pi. ¿Cuánto le cobramos a este man? Por mal parido. Hago yo como a vuelta. Ah, sí, mal pagó. Pagué. No le cobré el triple, le cobré lo que cobro y una feria. Y una feria, y un pedacito, por el buen show el desquite, que hizo. Él estaba poniendo la propina antes que el show, ¿me entiendes? Nada más. No, pero madre, no. Y me pegué un fiestón con la mamá, con la tía. Buena gente, su familia, madre. Mi tía vive en Medellín. Mi tía yo tiene 67 años y ama a este hijo de puta. Yo me pegué un fiestón con la tía. Cada que hablo con mi tía, me dice así. ¿Oíste? ¿Y cómo está mi negrotote? Uy, palia. Se fue de palia. ¿Cómo está mi negrotote? Yo, mamá, tía, ahí está Toledo. Ahora. Sí, de hecho, le conté que venía para acá. Saludos, buena mi tía nota, Betty. Tía, muy buena esa nota. Sí, esa sí, vea. No la puede invitar a la cama porque se le escurre todo. Esta está chupito. Ah, no. O sea, él no toma guaro, más bien no, buena, buena nota. Que está tomando un tapiz de tequila de Rack 9, ¿me entiendes? Rack 9. Madre, lo voy a hacer primero porque, madre, Santo, de verdad. Que madre, se le cayó un pedazo en la tapa. Según yo era como parte de... No, sáquelo. Ah, es que abrí la vara y... No sabré tomar que tiene un pedazo ancho, yo pensé que era parte de la vara. Siempre va con feria. Madre. Usted, yo nunca he visto a Peláez tomarse un tapiz. No, ni nadie me ha visto. Salud. Salud y gracias por venir a Los Gordos, mi gracias, hermano. Yo, man. Mucha buena vibra, Rupert, también. No, buena nota, man. Gracias por venir, man. Por Toledo, man, que en últimas, aquí estamos, man. Ya nos vamos a cagar de risa de cuando me iban a matar. Ah, sí, pero yo nunca fui. No, yo sé, güey. No, fue la gente ni, de mí. Ni yo te iba a pichar. No, hombre, yo mando a mis chamacos, güey. Vale, salud. Al menor. Y esto es todo. Como usted quiera, pero es suave. Yo quiero así, un poquito y juguito, un poquito y juguito. Hay otro jugo ahí para el hombre, ¿verdad? Ahí está otro jugo. Es muy simbólico, es por la amistad, no, pues yo no tomo. Voy a llenarlo de juguito y se lo manda. No, esa vara es suave. Eso está mejor. No, pero eso es suave. Pásame ese. Piper, esto es suave. Él no toma, pero para... No, pero para que sé, pero... Cuando digo suave, es la tequila. Es la tequila que no le va a quemar. Y el spoiler, man, yo puedo hacer spoiler ya hoy de historia. L. Pero si eso me va a aumentar 10,000 seguidores más, ¿verdad? Nada más así, ¿verdad? Es que yo me di cuenta que a este mae le hacen despiches. Hay que hablar del asunto, mae. No, a este mae le hacen despiches. Estoy hablando. Vea qué belleza. Ratatatata. Mi amigo Toledo. Mi amigo. Y Rupert. Mae, no, sabes. Que alguien serio. Tomes el tapiz. Serio, tomes el y que no sea rata. Tomes el tapiz. Tomes el tapiz. Obviamente es agua, porque ustedes saben que no tomen. Eso no es agua. Es agua. Todos saben que yo no tomo, mae. Agua del río, porque está hecho. Pelearon el garrote otra vez, mae. Es agua. Es agua del río, de hachas. Agua bautizada, mae, bautizada. Buena nota. Estamos aquí en Los Gordos. Podcast. Toledo me va a decir qué día sale esto, mae. Y no sé si va a salir con todo lo que se ha hablado aquí. Buena nota. Hay pantallado Los Gordos. Carebarro, este mae en media grabación. El primer mae que hace eso. Mae, no.
Mae, ¿sí se puede mandar ahorita? ¿O sí, no? Sí, sí, pues sí, 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 haga lo que quiera. Mae, haga lo que usted quiera. Me quemó la garganta, playa. Mae, así se le quita toda esa probabilidad de tener COVID. No, véalo. Bram. Mae, pégame. Mae, tengo que llevar una pizza ya. Sí, sí, mae, sí, guarde, hay una pizza. Hay una pizza entera, que no me la toquen. Hay una entera, para que se lo lleve este mae. Pausa. No, ahí no es pausa. No, es que sí, una entera que no me la toquen. No se la toquen entera. No, pero el mae dijo pits. Mae, lo único, antes de por los gordos podcast. Un día este mae le pasó un desmadre con una güila ahí, entiendo. La X. La X, el problema es. Así le dicen. Consiguió 10 mil seguidores más durante esa polémica de 48 horas, digo yo, 72 horas. Al final le cuentes quién fue el astuto. Mae, la lengua no tiene hueso. No, yo no sé quién fue el astuto. La el idiota lengua fue Peláez. No tiene hueso. El tampoco idiota la fue pinga, Peláez. ¿Verdad? La pinga no tiene hueso también, mae. No sé. Mae, Piper, usted. No, fue un pensamiento random que fue, mae. Usted no era como el polo a tierra de esta mesa, mae. Eso es lo que hace la marihuana. Mae, usted está muy loco. Mae, le voy a decir algo. Yo muy loco una vez. Estoy sentado viendo a mi doña, yo. Pero muy pegado ya. Estoy viendo la cara a mi doña. Toma, yo 15, 18 años con ella aquí. Yo muy pegado yo. Dile la nariz de Fiona de Shrek. Muy pegado yo. Ay, es pegado que, yo después de y, decir y, no, así. Y después yo le dije a ella. Mae, muy pegado yo, igual que ella. Mae, se parece un toque a Fiona de Shrek y se puso maldita. Hasta hoy en día está mala por la vara. Ah, no, huevón. No, pero... No, más aquí. Bien, hoy me dice que Shrek, buenos días. La maldita. Pero usted no se parece a Shrek, usted se parece más bien a la galleta que sale ahí en. Ah, en sí, el gingerbread man. Mae, pero digo yo, mi comentario ahorita, no sé, tal vez hay gente que no sabe de esa. Es que usted dijo, la lengua no tiene hueso y ya. El mae sigue pensando ahí, está muy pillado. Estoy ahí todavía, es que no he avanzado, ya estoy pensando en lo que dije. Písenos, güey. Hoy solo tenemos bueno, al final, 14, al final le cuentas lo único ahora que bam, en conoce, cada 11, lo único Tuanes que puedo decir es que en DJ cada polémica 14. En cada polémica, en cada tiraera, en cada opinión de dos personas diferentes hay dos, hay dos historias, dos lados de la historia, y antes de juzgar debería escuchar el lado este por completo, el lado ese por completo y opine. El problema es que mucha gente opinan solo oyendo un lado y tirando al otro. No estoy hablando de esa situación. No. Estoy hablando de todo. Y es que ni siquiera... los mismos medios... A mí me encanta, por ejemplo, este formato del podcast, porque el que quiera viene, escucha y se queda un buen rato. Y mae, ahorita estoy muy pegado escuchando muchos podcasts. Y después hay gente de como él que nunca ha visto Los Gordos hasta que se sentó una aquí. Una caripicha que ya... Yo lo vi cuando nadie lo veía, huevón. ¿Quién vio? ¿Quién vio entonces? ¿Quién vio? Espérese para ver. Gracias. Nadie lo veía. Lo voy a dejar callado. Ni él lo veía. Cuando le diga uno de los primeros invitados, espérese. Diga. Toleo. Yo fui el invitado, ¿no? No. No, tranquilo. No, es un futbolista. Ay, no, está mamando. Ya le voy a decir quién. Está mamando entonces. No, si usted dice que es Alonso Solís, estás mamando. No. Solo teníamos un año haciendo programas. Hace, fue un futbolista. ¿Toleo, güey? Ah, sí. Jugaba en el Arsenal. Sí. Es tonto. Hablando, usted el podcast no escucha. Hora y media, 2 horas de programa. No, entonces, no, pero se queda ahí. Pero también... Pero Peláez... Perdón, es que... También hoy los contenidos que se hacen también están hechos para eso. Para que... O sea, usted ve un titular, o escucha, o ve un video de un minuto, o las historias en Instagram, y es como, eso es con lo que usted se queda, porque eso nos están acostumbrando. Entre menos información haya, mejor. Sí. No, es picante. Hágase una opinión con eso. Corto y picante. Y dele. Y dele, nada más. Exacto. Entonces, eso que usted dice es cierto. Yo igual reconozco que digo muchas caballadas en momentos que no tengo que decir. ¿Lo reconoce? Sí, claro, ma. Y me le voy lamentablemente muchas veces, hasta sin quererlo, a la espinilla a alguien. Que después, madre, yo no sé cuántas veces, ya en 20 años, madre, al final hay gente que se me ha acercado a decirme, no Toledo, pero otra gente que se me ha acercado a decirme, caripiche, es que usted me hizo llorar a mí. What? Y yo, that's some ¿cuándo? Pussy shit. ¿Alguna vez que usted...? Y yo, madre, perdón, güey, puta, yo no tenía... Pero también hay gente que se acerca y le dice que lo has hecho reír, madre. Es madre, reír, ¿no? Y también, eso. O sea, yo no me arrepiento de muchas paras que han pasado. A mí que un madre un día venga y me diga, terminando un show de stand-up comedy, que un madre me diga, madre... Gracias por hacer la picha que usted hace, porque yo estaba tomando una decisión ahorita. O me suicidaba o me venía a verlo usted hacer stand-up comedy, man. Sí, es casi por lo usted mismo. No me va a suicidar. Es que es más, casi lo mismo.
No, pero hablando al chile, sin paja. Con nosotros no ha llegado esa misma hora con los gordos, man. Y la música nos también. Nos han dicho esa hora, sí. Claro, sí. Sí, claro. Man, usted le debe pasar. Entre los gordos, me cambié de ánimo totalmente ese día. Gracias por alegrarme el día, cositas les así. Les voy a decir algo acá. Yo vi el podcast de hace, el del año pasado, con Edgar Silva. Edgar Silva y yo, por razones del pasado, no se llevan. No tenemos la mejor relación porque yo dije muchas varas que no tenía ¿cuándo? Que decir en su ¿cuándo? Momento. O sea, hiciste un tao pelado. Edgar Silva era, cuando yo le empecé a tirar a Edgar, Edgar era de la figura mediática más importante de este país. Estaban todos los programas. ¡Y todavía lo es! Y ese fue mi chiste. ¿Cómo lo mama? Madre, ¿cómo lo mama? Pero lo mama hardcore, ¿no? Pues está bien, pues está bien, está bien. Mae, cuando yo le empecé a tirar en joda, porque mis chistes eran, mae, Edgar Silva es como, uno ya se lo topa en un stand-up comedy, yo dije, uno va, voy un día a un supermercado, porque ya no quiero ver más tele, no quiero saber dónde está la Teletón, y agarro una caja de cereal, mae, doy la vuelta, Edgar Silva, mae. Entonces, era como que el mae era omnipresente. No, hasta el mae, el mismo mae dijo que el mae llegó, que estaba en todo lado. Bueno, yo hice unos chistes de esas varas, al mae le llegaron, magnificaron la vara, y yo sé que hoy en día el mae no... Pero yo vi el podcast aquí con el mae, yo me lo tiré todo y yo dije, mae, puta. Qué tipazo. Qué tipazo, y de verdad... No, y todo. ¿Qué cara pero... Porque uno se genera ideas. Cuando al mal le llevan el chisme, ah, pelado, está hablando de usted. Y me traen, ma, ahora Edgar dice que lo oye, que usted entra. Y yo, ah, sí, entonces ni picha, le tiro, ma, porque uno se deja carbonear. Y viendo la entrevista y muchas otras que he visto, usted elimina todas esas playadas con una llamada telefónica. ¿Qué dijo usted de mi cara picha? Entonces usted elimina todo que este mal. Sí, dijo, es falta de comunicación. Dijo. Sí. Falta de comunicación. Hay que sí, pero directo. No tengo el número del mal, entonces no. No usted puede conseguirlo. Usted trabaja en el 7. Usted. Yo ya le mandé decir dos veces. No, Edgar, todavía no. Lo tienen en prueba todavía. Ahorita lo llevan. Al 7. Pausa. Sí, pero sí va para el 7 en algún momento. Bueno, después acordémonos que estuvo en Dancing, ¿verdad? Además, haciendo feo. Maite, además es un hijo pequeño de Canal 7. Sí. O sea, están esperando que usted se gradúe para llegar al 7. No, lo voy a contar aquí. Él tiene más libertad de hacer las cosas entre demás. Un aplauso para Pista, hola. Ay, vamos, mae, gracias. Mae, pi, mándese por un ministerio de esos, mae, el país, mae, que ocupamos gente como usted, mae. Usted no sabe mi partido político. Mae. No conoce, mae. Mae, vea, gracias a Dios, yo soy muy bendecido por Dios porque he logrado cosas y no materiales, sino yo vivo una vida muy feliz. Enemigos. Pero tengo tres hijos hermosos, una esposa preciosa. Tengo a mi mamá, a mi hermana con sus tías, a mi hermano, mi familia acá, mae. Un amor por Costa Rica que es así, mae. Pero lo dijiste mal, mae. Yo realmente tengo 40 años. Rica, mae. Costa Rica. Yo tengo 42 años, mae. Costa Chica. Rica. Yo amo Costa Chica, mae. No puedo decir, mae. Yo me cago en la canción y en la pronunciación, güey. No me pongas. Mae. Y Calipichas hacen, ya yo creo que me llegó la moto, pues ya no me acuerdo que era la. Espérate. Y el medio shot. Pero organizo la idea, playo, espérese. Puede ser que lo ligué. Sí. Termínelo. Estaba hablando del país. Ligó. Y lo que quiero. Ligaste, compa. Qué lagunazo. Vale, yo un lagunazo. Madre, yo amo Costa Rica. Ok, volvamos a lo que era. Porque yo no me acuerdo. No, ya me acordé. Tampoco, ya me acordé porque fue Piel que dijo. No, te de más. Entonces, mae, más. Lo voy a contar aquí, Tuanis. Yeah, dígalo aquí. Yo hago acá, yo actualmente vivo Gordos de lo que exclusive. Me da la gana. O sea, yo hago mis proyectos, gracias a Dios me dan pelota. Mm-hmm. Me gano la plata que me puedo y quiero ganar con toda pandemia. Soy muy feliz porque dispongo de mi tiempo. Y en medio de eso, sin pelades en la lengua, que ha sido como... Mae, cuando sea grande quiero ser como usted. Sí, pero mae. El proyecto... De todo lo que yo he hecho en radio, en tele, en lo que usted cree, sin pelades es mío, porque yo me senté a escribirlo hace casi 10 años y tenía el sueño de hacer ese show algún día. Te espero 10 años. Y cuando a mí te demás me dice, mae, hagámoslo, y empezamos a hacerlo hace 3 años, mae, la vara empieza después de su programa, como al, no sé, 8 días, dentro de Canal 7, a mí me dijeron, mae. ¿Usted cómo va a entrevistar ese hijo de puta? No. No, me dijeron, madre, vimos tu programa, como es en temas, alguien de la producción del 7 lo vio, porque lo mandaron a hacer el programa, entonces me lo vio, y digo, madre, en el país no había un late show como ese. Bueno, llama la atención. Yo lo llamo el Letterman de Costa Rica. Y me dicen a mí, madre, ¿por qué no lo pensás
para tener más amplitud. Y entonces hacemos algunas varas y negocio, a ver si nos lo podemos traer. Yo llamé a mi jefe directo, que es René Picado Jr., que además es un compa, es un chamaco de 28 años. Sí, sí, sí. Ya tiene un poquito más es de plata que vos y yo juntos. Es el mae que robó la idea de Soy Tico en las gorras. ¿A quién se estás haciendo una denuncia aquí? No, no, no. Más compa no, no es una denuncia, pero de que agarró la idea de nosotros, sí. ¿Era de ustedes? Seríamos sí. A Ria Tiquicia. Ria Tiquicia, Tico. Véalo ahí, Ratico con la bandera de Costa Rica. Todo sí, playo, pero no, lo que pegó fue Yo Soy Tico, ya mamó. Este, disculpe. Vaya a una película primer como hashtag. Los gemelos de Mark Zuckerberg, weón. Ya, ma, ya. Mo, vea, vea, mes, vea, mes. Ma, mi jefe, yo soy, tengo que defenderlo. Usted puede hacer lo que quiera. Lo que lo único que yo puedo decir es que qué dicha que... Lo, porque realmente lo puse a un nivel que yo no lo bueno, puedo. No, yo no pude hacer eso. Bueno, Mike... Y yo tengo una gorra de esos, ay, porque usted me lo regaló. Sí, no sé quién hizo la puta gorra. No estamos usted me lo regaló. Usted me lo regaló en estoy su programa. De la fucking gorra. Yo solo uso Roosevelt. Estoy fuck hablando that. De que yo llamo bam, al mae. Solo Roosevelt United. Rough and tough. Yo Roosevelt. Llamo al mae y le digo. Me pidiendo más fully. ¿Dónde come usted? ¿Dónde come usted? Casi, Lon, este no era el que era. Él es el dueño de Monster Pizza. Este mano fue el que salió en un yate Chingo. No, no. Un porno. No, que trabajaba en la caja y lo sacaron porque se cagó en la pandemia. El doctor ¡oh! No sé qué. Ese mismo. El doctor Marín. El doctor Marín. Está aquí de público. El doctor. Pero no tiene COVID. No tiene, doctor, bienvenido. Además invirtió su dinero en vea, otro mae, negocio. Vea. Ahí está su pizza para. Es culpa de Pipo que está fumando esa mota muy cerca de mí, mae. Doctor. Entonces Marín. Le agarra más monchis doctor para Monster Marín. Pizza. Él tenía una idea en el 9. Ahí, el piso, ¿qué se llamaba el programa del 9? Piso Tierra. ¿Eh? Ah, playo, no es culpa mía, weón, o sea. ¿Quién es? El doctor Marín está allá atrás, weón. Oye, cojones, tengo que ver a renunciar. Oiga, oiga. Bombo Clat, sí. Búscalo en Google porque no voy a poner esa foto ahí. Ahí está el doctor. Tengo que renunciar. No, además dejó el pelo crecer un poquito sí, más. Sí, 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 igual, pero mae. Sí, es la misma ara, chile. Mae. Bueno, mae. Haciendo el billuyo. A mí, yo hablo. Yo mae, con plata de la caja hizo Monster Pizza. No, 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 se me entiende. Yo llamo a René, mae, y le digo, vea, René, la vara está así, mae. Y el mae me dice, vea, mae, es muy sencillo. Saludos a René. Si hay una oportunidad. Pásame el guaro. Las oportunidades son para tomarlas. Pero, sepa, mae, que a mí el proyecto lo hicimos usted y yo, lo breteamos, empezó en temas. Y le digo, no, madre, lo estoy llamando más bien a decirle que a mí realmente no me interesa, madre. La forma en la que breteamos entre demás es más, lo más tuanis posible. Usted, a mí ahí en Sin Pelada de Media me van a hacer lo que quiera. No hay un solo invitado. O que me hayan impuesto o que no me hayan dejado llevar. El madre me deja la libertad absoluta. No solo eso, también en la tostadora. Entonces, madre, hay mucha gente en este país y respeto muchos madres que bretean en comunicación que tienen el sueño de tener plataforma y llegar a bretear en Canal 7. Y eso está bien, el que lo quiera hacer. A mí eso no me desvela. No, no. Vea, el sueño de cada quien es de cada quien. Exactamente. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma porque no creo que hay alguna forma que nosotros, a como somos, podamos bretear en otra plataforma porque somos como lo que somos. O sea, yo no puedo llegar y decir, bueno, aquí estamos hoy, es de las 7 de la mañana. No, ni picha, yo no soy así. Y ni pin. Pausa. Ni, ah, no, nosotros no somos así. Y por eso había que crear su propia plataforma. Gracias a Dios existen podcasts. O existe... El internet cambió todo. Sí. Al tener internet ya realmente... Antes, usted el sin... El internet cambió el mundo. Usted sin periódico, revistas, periódico... ¿Dije periódico dos veces? Sí, emisora, como tres, como emisora, tres. Emisora y televisión. Tenía como que artista, tenía que ir usted allá. Sin esos cuatro elementos estás fuck. Back then. Hoy en día usted puede pegar con solo sus redes... Usted, hay gente que ni siquiera dan ni entrevistas a los canales, radios, toda esa vara, y solo se dedican a podcasts y sus Instagrams y esa nota. ¿Me entienden? Entonces, al final de cuentas, el mundo ha cambiado pincha. Mucho. Ma, yo estoy feliz, no es que ma, puedo venir, vengo aquí a los gordos, la verdad que me. Llegué desde las 12, carepicha, esto empezó como a las 3, huevón. O sea, ma, tengo seas mi horario. Picha, seas picha. ¿A qué hora llegué y a qué hora empezó? Y a las 12 y a la 1. A las 12. Y disculpe, empezó? Discúlpeme. Uno empezó? De los primeros invitados que llegó puntual. Tiempo, llegó antes. Llegó antes que todos los patrocinadores sí. Y algunos de los que están sentados en esta mesa. Este mae llegó primero.
Y el último en llegar fue Monster Pizza, no, como yo siempre. Fui el primero en llegar. Yo siempre digo tarde. Sí, es normal. Vale, la tostadora también, hablemos un poco de ese proyecto. De tostarse en la mañana, eso se llama Wake and Bake. Para la, vio el camufle que el ma hizo, pero... Sí, sí. Mala, como yo veo las cosas. Yo a lo largo... ¿Qué? Eso fue del compa de Liberia, ¿verdad? Eso, la idea de la tostadora. De Mari y Juana. Mari y Juana. De ahí es donde vienen. Buenas amigas mías, María y Juana. Ha tostado mucho ese ma, pero... Yo durante muchos años trabajé también en los programas de la mañana de las radios en las que estuve, en los morning shows. Ve, además, no, todavía no le sale el otico todavía, de ese cuando dice las R's. Ahí sí, ¿verdad? Todavía. Sí, la radio. Y radio. Hace 2 años ya, sí, 2 años, cuando en 40 principales, o en los 40, y ya sabía que lo habían vendido a multimedios. Los iban a fumigar a todos. Again. Bueno, yo no sabía. Again. Yo no sabía. Pero, esa, la, esa es la segunda pero, vez. Pero la nueva gerencia se me acerca y, o sea, los que eran los jefes dicen, bueno, mae, ya hasta ahora va a pasar a Multimedios. Les toca con ellos. Uh-huh. Y Multimedios y Canal 8 tiene como toda una estructura de un canal mexicano, porque uh-huh. Eso es. Y yo ya viví, yo ya pasé por Canal 9 hace algunos años uh-huh. Y tengo mis ciertas ideas sobre el asunto. Cuando hay cambio de poder, por decirlo sí, así. Sí, pero no, yo el modo, la forma de trabajar, el modus operandi. Entonces yo, Gustavo Peláez, me reuní con mi staff, que era Yair Cruz, Gustavo Gamboa, Adrián Granados, Renzo no estaba, ahora volvió, pero Renzo ya ahí no estaba, y les dije, vea maes. Volvió con la ex. La radio se va a otra empresa, y el programa van a pedir que siga. Pero a mí, a Gustavo Peláez, no me interesa irme a ese canal, a mí. Pero yo no me los voy a llevar en banda, weón, porque es el brete de ustedes. Claro. Entonces, todo el que quiera, dele viaje y nada más renuevan el contrato con la... Adrián Granado me dijo a mi madre, no, yo jalo con usted, a mí no me interesa irme para allá. Tao y Jair dijeron, madre, nosotros sí, nosotros queremos seguir haciendo radio. Yo les dije a ellos que estaba el proyecto en TDMás de hacer esta vara en redes sociales de la tostadora. Pero los madres me dijeron, no, madre, nosotros queremos seguir haciendo radio en FM. Y yo sí dije, madre, a mí en TDMás, como ya sabía, en TDMás me dijeron, madre, hágase un programa aquí en el Facebook, en el app. Y le damos, hacemos un programa diario para generar contenido y engagement con la gente. Y después lo tiran al canal. Exacto. Mae, entonces yo negocié la vara, estos dos maes, en enero del 2019, se van con la nueva radio y yo me voy para TDMás y en enero del año 2019 empezamos con la tostadora hasta hoy. Tiene 2 años, es un morning show. Hace dos años. Hace 2 años entonces, ya. Entonces... Para volver a eso, cuando el mae dijo que sí, el mae veía a los gordos al principio, es cierto, porque nosotros estamos en la tostadora hace como unos año y medio. Usted estuvo allá y usted me dijo a mí. Y usted fue el primer mae que nos invitó a los gordos podcast. Fue buena vibra, mae. No me dejes mamando. Siga, es más, otra mierda. Que no. Usted me dijo a mí. 8 tapis para el hombre. Ya se emocionó. Ya terminado el primero, bro. Yo no tomo, mae. Ligado. Solo por los ligado gordos. Ligado en un vaso. Solo por los gordos podcast. Ay, mae, no sé. Y un jalón. Y para complacerme a mí, un jaloncito. Y un jaloncito. No, okay. Se acaba la cara. Medio jalón. No. Jalón con. Pausa. Yo fumé mota, mae. En la universidad. Con un toque donde me quedé pegado. Ese mae es de los maes que tienen 40 años que todavía van a la U. Mae, la universidad fumaba ya. No. Es que fue así, mae. Vea, la primera vez que yo pruebo la vara. Yo tengo un hermano mayor, la mota. Tengo un hermano mayor y 3 compas allá en Colombia, mae. Buena mota. Sí, mae, yo quería preguntarle cómo es la mota directamente ya es allá, porque uno consigue la exportación, pero no es la buena calidad. Lamentablemente, porque esto no es que me enorgullezca, pero evidentemente sí, mae. O sea, usted allá no tiene que sacar tantos cocos, ni tiene que raspar tanto, mae. Allá. Ok, otra pregunta ahí, rapidito. Alguien nada más, tiene experiencia. Pero, rapidito. Café de Costa Rica, Colombia. ¿Cuál es mejor? Madre, no tomo café. Entonces me salgo. No tengo que escoger. Edgar Silva diría que aquí. No puedo hablar. ¿Qué dice su familia? No puedo hablar. ¿Qué dice su familia? Mi mamá dice que no hay como el 1820. Ah, chico. No sé, Play, es que no tomo café. 1820. No tomo café. Reserva especial. Sí. Mi mamá sí. Pero ella ahora la llamamos. Madre. No, pero ella trae de Colombia para acá o ella toma la que hay aquí. Toma el que hay aquí, no, de vez en cuando café sello rojo, esas barras, pero no.
No, es que está la, para mí mundialmente la pelea está hecha entonces Costa Rica y Colombia. Entonces me voy a fumar moto un día. Compi. No, no, nunca he fumado con él. Para probar la moto, y al final no se pudo porque mi hermano se enteró y no le gustó la idea, mi hermano mayor. Entonces mi hermano... ¿Se cuántos tiene ahora? ¿Media teja? No, 2 años más que yo. No, no. Entonces me voy en el ride y el mae esa noche, mae. Yo aquí echándome los hits y el mae aquí hablándome. Entonces, mae, al final, no hubo viaje, no hubo nada. Sí, nada. Toledo dijo, mae, ¿por qué está fumando, caripicha? Sí. No fume, mae. ¿Yo? Cigarro. Sí, exacto. Fue cigarro. No fue mota. Era muy difícil para él verlo usted con gabachi fumando. Le mando un saludo. No, es que este mae fumaba cigarro, mae. Tenía que 19 años, fumaba 2 paquetes al día aquí. Estaba montado con el blanco. O sea, ay, ese mae fumaba, o sea, no tomando. O sea, normal, se levantaba pa, todo el día sin tomar. Menos mal que le dijo. Eso era pipí, paró de fumar hace 10 años. Más. Mi hermano esa noche no me deja y le agradezco, man, porque es el hermano mayor, man. ¿Sabe por qué Pi no lo lejos de mí? Pi ama el negocio tanto que íbamos a hacer un concierto y hace Pi, mae, porque en ese tiempo teníamos un pique. Este mae hacía un contrato, mae. Por ejemplo, cuando estábamos empezando a cantar, mae, $500. Siguiente mae que llamaba, mae, voy a sacarle 800, 800, mae, 1000. Y le hago yo a Pi, mae, saqué 2500, playo. Ahora sí, va usted. Siguiente llamada, mae, sacó 3000. Y ese mae, si los maes depositan, dejo de fumar blanco. Y yo le dije, ajá, depositaron. Y desde ese día dejó fumar blanco. Hasta hoy en día no, ni un jalón, nada. Hago yo, mae, si fumo porque blanco, mae, ama. La mierda, mae. Esa es la suerte. Y después, después de eso, todo ha sido triunfo para Pi. Pi, la UPA dice, me fumo un jalón y se nos va todo para la picha. No, Pi, no recaiga, no recaiga. No, yo estoy... Mae, yo esa noche final... puedo caer porque él tiene la suerte. Fui yo que dije eso, no él. Está contando el primer mal viaje que tuvo. Terminamos la historia porque no pueden viajar. Así es, no me viajé. No me viajé, ahí quedó la vara. A los 3 días me agarra el mae más marihuanero del barrio, mae. Pero feo, mae. Y el mae me dice, ¿qué? A nosotros, a mi hermano, nos decían los paisas. Somos de Medellín. Los no, paisas. Weón. Tampoco somos tontos, aclarar, huevón. No, pero usted no puede tocar aclarar. Mae, nosotros mae. Vemos el pachón del mal, nosotros entendemos. Yo no lo vi, mae. Yo no vi esa vara. Me agarra y me dice, paisita, por ahí me enteré. Que, no sé, paisita es tico, ya. ¿Qué programa, tica? Yo sí, güey, no, venga, vámonos. Mae, esa noche, mae. Yo, una bueno. Fumetía. Mae, pero una cosa. Bra. Y ya con un amigo de la U y en McDonald's, mae. McDonald's me iban a echar una noche, mae. Porque en McDonald's me ponen se en turno. Se comió todos los nuggets. Me ponen, ¿no? En un turno, me ponen en un turno con un compa, William, mae. Fumando. Era un colino. Yo no sé si acá entienden no, colino. Bueno, en Colombia colino. Hay colino y burro. El colino es el que tiene que estarle dando... pero que lo controla para el brete y todo. Y el burro ya es el que se fuma todo el día, toda hora, no puede estar. Y William era un buen colino, mae. Entonces me dice, ¿qué, paisita? Nos vamos a dar en el break, mae. Y yo estaba apenas como en... mae, y nos damos ahí en el break, mae. Yo entro de la media hora, mae. Y yo tenía... estoy en una vara en McDonald's que se llama el Backroom, que es con una manguera de agua hirviendo, usted lava todos los metales de la vara. Mae, yo me acuerdo ese día, no sé si, hueputa, si me dio Corinto, Punto Rojo, Amazónica, no sé qué me dio ese caripicha, mae. Punto creepy. Panamá Red. Mae, la verdad es que yo me acuerdo que yo estaba así, mae, empiezo a lavar, mae. Y lo que estoy lavando, mae, yo veo que una espátula me hablaba, mae. Yo no entiendo. Yo no entiendo esas mae, motas de estos, mae. Y empiezo a escuchar, mae, yo ponía una lata y me sonaba aquí, mae, me pegaba. Bueno, eso puede ser la mota, mae, porque a veces le abre los sentidos. Cierto, sí, los mae, entonces sentidos. Esa noche yo dije como, mae, vamos a bajarle un poquito. Entonces ya, fue como un añito, ya. Sí, ahí, un año de con los amigos, con la U, hablando con la espada. Ya me vine para acá, hasta luego. Y se vino para aquí. ¿Nunca se fumó moto en Costa Rica? Mentiroso. ¿Ese quiere responderla? Bueno, Pigón, ¿cuándo va a ser su próximo programa? Porque usted no se hace un especial, like, you know, like the comedians. Ahora, una especial. Una hora, un especial, mae, como hacen los maes ahí. Ya, bueno, no tenemos Netflix, tenemos temas, pero ya se va a grabar. Se va a grabar. Bueno, me avisa para yo ir a ver, para no ir. No, me avisa para no ir. Para yo llegarle, no, yo quiero llegar. Tengo show este viernes en, el de mañana está en Alajuela, este jueves. ¿Quiere ir? Este jueves hace un mes y medio. Ah, sí, como mierda, no sé cuándo va a salir esto, madre, pero en la vida real, pasado mañana, hay show en Alajuela. O sea, no, deje no, pegar la mesa, es la que sigue porque yo estoy en Limón. Este viernes. Sí.
Bueno. ¿Ves que le hago los shows para que usted vaya y así va? Va, entonces viene una hora. Me voy con la pizza de Monster Pizza. Una hora. Ok. Discúlpeme. Muchas gracias a Monster Pizza. Gracias a Roosevelt United, BPM Center. También a Rack 9, La Chola, que están vendiendo todas estas buenas. Rack 9, digo yo, pero es Rack 9. Ahí están todos los brands que Pío va a poner en las pantallas. Este Big Up Raw, que nosotros solo rolamos en Raw, 710 Love. Y también estos vasitos, ma, que están a la venta, se puede tomar café o se puede tomar guaro en la bicha, se sabe, lo mantiene súper frío o súper caliente, como usted quiera. Esta hora no me recuerdo el nombre, pero ahí lo vamos a salir en la pantalla. Ami Costa Rica, creo que sale. Yo, man. Y este carepicha, gracias a Dios que se tomó un tapiz que cuesta mucho. Era un carepicha de esos que no toma guaro. Porque sí. Que no toma guaro. No van a ir a decir acá, los he visto todos, pero he visto los podcasts y tengo que felicitarlos por el éxito orgánico de la vara. Gracias. Porque eso es tuanis. Cuando usted no tiene, como decían ahora, una plataforma, las promos, el despiche, escúchelo, véalo, tiene que sintonizar. Sino que orgánicamente la gente dice, madre, qué despiche, hay que escucharlos, porque todo ha sido orgánico, madre, y habla muy buenas cosas del podcast. Madre, felicidades totales. Cuando el brete es honesto, se nota, y ahí llegan los resultados, madre. Que siga muchos años más. Gracias. El podcast de los gordos. Salúdeme a la familia Peláez, que son más familia mía que la él. Peace and love. Saludos a mi mamá, you don't know. Doctor, lo queremos. Y un saludo para mis doctores también. ¡Pam! Y los doctores de Rupert también. ¡Pam! Ahí vamos, ahí vamos. Salud. También, más blessings para todos. Eso ha sido Los Gordos. DJ Peter Remus, Perfect to the Backbone, a reference of el mismo musicario. Ve lo que pasa cuando no toman guaro, uno anda tranquilo. No, Rupert seco, no suave. Oh, shit. Y el señor Peláez. Respect para todos. ¡Bum, bam! No, me duele un huevo de haberme sentado aquí. Muy feo. De la silla. Chico. We'll be right back.